Sí es, señores. Buenas noches, buenas noches a todos y a todas. Como siempre, señores, agradecer a nuestro equipo, que se está fajado el equipo de aquí, señores. Sí. Eh, tirando paquetico están los muchachos. Son muchachos, hay que. A ver qué. Dale un incentivo. No, dale de todo. Claro. De todo ese gran equipo, señores, que tenemos aquí en planta. Eh, pedimos excusa porque Casimira no va a poder estar porque tiene un niño con una situación apretada de la gripe. Eh, ya te sabes, eso, eso anda. Ahora mismo me escribió mi, mi doctor, que yo estuve anoche. Me está diciendo que está también no o sea, Ahora, señores, anda una gripe extrañísima. Y aquí en compañía de, del hombre del momento. Buenas noches, pueblo dominicano. El Primero doctor gracias, familia. Gracias a Dios. Y luego a la profesora. Líder liguía Líder liguía que Liderle le, quité, le quité, señores, eh, la nomenclatura a Leonel Fernández. Al, al, profesor, al, al profesor, al profesor. Al profesor. Sí. Señores, eh, pasamos por la gran pena de el fallecimiento, de, ¿cómo uno puede decir, señores, cuando un hijo se quita la vida? ¿eh? Es un trago amargo. Eh, la familia de los senadores, señores, está ahora mismo triste y lo peledeísta porque un hijo de un senador acaba de quitarse la vida. Eh, Sabiñón, que fue funcionario en el, en el PLD, fue ministro de, de Industria y Comercio y hoy es senador, señores, eh, pasa también por la gran pena de que un hijo agarró y se quitó la vida. Mi solidaridad para eh, Sabiñón y su esposa, que es una amiga mía también, que aspira a diputada por el Distrito Nacional. Es eh, un momento difícil, señores, para la familia dominicana. No sabemos qué es lo que está pasando por la mentalidad de nuestros hijos, qué es lo que quieren, porque eh, lo, uno como padre trata de a los hijos darle las cosas, pero como que no lo valoran. No valora, no le importa. Eh, no entiendo qué más quieren los hijos de uno que uno haga por ellos. Dime tu familia, que eres padre de una, de una jovencita. Bueno, es un tema ahora mismo, esta nueva generación, es eh, 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 un tanto más complicada que la de antes, que la, de la generación de uno. Yo digo que una generación basura y no saco lo mío de ahí. Sí, sí, claro, claro. Una generación basura. también el caso de Alfredo Pacheco, que sí, sí, mataron a hijo. hijo de él en Estados Unidos, en Houston, un Texas, Estados eh, Unidos. Esa, exactamente, señores, ya, ya te sabes. La, el, Dice que a la hora que él iba, él iba con un rapero, amigo de él, ahí. Legisladores, señores, la, el legislador hoy está de luto porque fa, este muchacho... Trágicamente vienen y lo matan y este señores con la vida se la quita. Porque en Estados Unidos no es como aquí los raperos, esos tipo de, de urbanos se matan uno con no, otro. Así mismo porque andan han la, matado un grupo. La ley allá andan armados hasta los dientes señores, pero allá el que cube a un narcotraficante tú sabes lo que le pasa. Le dan para abajo. Y eso fue lo que hizo el hijo de Alfredo Pacheco porque vuelvo y repito hace mucho tiempo que ese muchacho está con esa situación del narcotráfico, señores, haciendo negocios ilícitos y esos narcotraficantes buscando que le paguen. Hubo uno que hizo un video, nos lo mandó a nosotros, de una forma de querer extorsionar a Alfredo Pacheco. Por eso es que la gente está alarmada, señores, Alfredo Pacheco no tiene que ver con eso. Después que usted cumple la mayoría de edad, Te usted es responsable sabe, de sus actos. Mi mamá decí, me decía a mí que todo el que ensilla su caballo sabe para dónde va. Y si uno agarra y para un muchacho, caramba, trata de darle lo que uno tu, no tuvo. Uno le ha querido dar de todo, pero estos muchachos no entienden, no valorizan. Que Dios lo lleve en gloria. Exacto. Que Dios lo lleve en gloria, porque ¿qué, qué puede hacer un padre para tratar de, de complacer y satisfacer la necesidad de un muchacho que no respeta, que no quiere estudiar, que no quiere trabajar, que lo quiere todo fácil? Bueno. Es, es un tema complicado eso. <laughs> un tema súper complicado. La, esto. Lamentamos estos dos políticos, Alfredo Pacheco y el Castillo Sabiñón, estén pasando por un trago amargo, que yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ah, exactamente, ni a su peor enemigo, porque uno no tiene enemigo. Yo particularmente creo que yo no tengo enemigo a nadie. Yo tengo diferencias políticas, no personales. Decía un profesor que los enemigos son necesarios. Hay de aquel que no tiene amigos, pero el peor es aquel que no tiene amigos. No Porque si usted no tiene amigos, es un ciudadano que usted no tiene condiciones, no tiene talento, no representa nada en la vida. si no tiene adversario. Así es, señores. Sí. Así es. Por eso mi solidaridad para el señor Sabiñón y para Alfredo Pacheco, señores, que me imagino, imagínate, Sabiñón que es un tipo como que no es de nada. <laughs> Ese como que no es de nada él. tipo de bajo trabajo perfil. Exactamente como que él como que no es de nada. Y, y mira lo que hace su hijo, señores. Sí. Que Dios lo tenga en gloria. Paciencia, señores, hay que pedir paciencia. Eh, uno algunas veces como padre, por eso Ingrid, yo la gente cree que va, que yo, yo con Ingrid yo no podemos no, vivir. Normalmente juntas. la gente que... que... Que se suicidan, la mayoría de los casos, están pasando por un proceso de depresión. De depresión. Bueno, sí. que la, la peor enfermedad es la depresión. El estrés y la depresión son dos peor enfermedad. Eh, exactamente, la depresión, señores, hay muchas formas de depresión. Pues, Algunas veces cuando tú eres rechazado, depresión por deuda. Varios tipos que nos gustaría. Eh, si eh, di que sapel, <ríe> Capel, <ríe> Capel, que es el hombre más buscado hoy por las redes sociales con un video porno. Eh, nos gustaría que la, que la doctora viniera mañana al programa para que habláramos sobre este tema de la depresión que está sufriendo la mayoría de la gente, señores. Este es un tema eh, social que yo espero que el Estado Dominicano lo asuma. Un caso, señores, lo que está pasando con la juventud, con la gente, la depresión económica, muchas cosas, señores. Y. El careo, el querer mostrar, el querer arroparme el mundo, llevármelo todo y mostrarle al, al otro músculo que yo soy el mejor, señores. Por eso yo voy a mi tiempo. Eso son la gente más, eso es lo más feliz. Yo soy los más felices. Yo voy a mi tiempo como yo pueda. Claro. No, no como yo quisiera y no como yo pueda. Como se pueda. Como se pueda, porque si yo voy a lo que el otro quiere, a competir con otro, me fuñé. Se le abre el pecho. Por, este te abre el pecho. Entonces, yo soy una gente que le doy importancia a lo mío. Entonces mucha gente, mucha juventud ahora que lo que quiere estar mostrando es mostrando poder adquisitivo, poder económico, poder, porque yo soy hijo de un senador, esto y el otro, toman esa mala decisión de quitarse la vida. Dice la palabra, señores, que el que se quita la vida ya te sabe que se va directamente y en vivo para el infierno. No, ¿verdad, doctor? Directamente y en vivo no hay pase, no hay que no, porque es que tú no eres dueño de tu vida para quitársela. Dice que de una vez que se va. Ese, aparte de quitarse la vida, ese está ahora mismo chicharrándose en el infierno. Porque que Dios no te la no te, Dios te da la oportunidad de nacer. Y tú te quitas la vida. Entonces ya tú sabes que ese está chicharrándose. Lamentablemente esa es la realidad. La Biblia es clara en eso. Es que es un privilegio la vida que Dios le ha dado Exactamente. Dice la palabra, señores, que hasta los ángeles nos envidian a nosotros. Que quisieran estar aquí con nosotros, disfrutando de esta gran oportunidad de vivir en el mundo. ¿Usted sabe por qué existió Goliath? Porque Goliath se enamoró de una, de una humana y, tuvo, y creó a Goliath, que era un gigante. Porque cuando Dios mandó a los ángeles para acá abajo, los desobedientes, se enamoraron de las mujeres y tuvieron hijos. El, el ejemplo cómo golear, pa, por si usted no lo sabía. Sí, un, un gigante. ¿No líder? Había unos gigantes que yo tiempo. ¿Eh? ¿Ah, <coughs> dónde? Te he preguntado, que tengo aquí al pastor, al pastor Richard. Ustedes saben que... La vida es un privilegio de, que, eh, para, que, para que usted no se preocupe ni no joda tanto. Exactamente. Usted tiene una fecha de nacimiento y una fecha... Sí. La otra para morir, son dos fechas. Entonces ese intervalo de tiempo, usted tiene que aprovechar esa oportunidad que Dios le da a usted para hacer la vida. Exactamente, cosa bien. pero como yo le no voy a joder la vida a mucha gente, yo he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador, porque aunque yo muera, viviré. Como dice debe ser. la palabra. Como debe ser. Así que se jodían conmigo, voy, voy para allá, para el cielo. A joder unos cuantos para allá. O sea, me, me dijo una, una cristiana, mira, tú debes integrarte a la iglesia porque tú tienes un carácter, una persona como la de Moisés. Es verdad, como la ¿El, ¿el, el de Moisés. De eso? No, no, pero esa es una charlatana, hombre. Pero esa cristiana, <laughs> cristiana, de por Dios. <laughs> ¿Es verdad que tú dijo eso? Se dijo pasó ahí, ¿verdad? ¿Cómo? No, hermano, usted es lo que tiene cara de bandido. ¿eh? No, 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 no. ¿De qué es Moisés? Soy un hombre serio. ¿Cómo Moisés? <ríe> <ríe> Moisés, usted ya sabe. Esa es una visita suya, coqueta. Eso, eso te dijo tiene. ella. Embabucador de mujeres. ¿eh? No, 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 hombre, hombre, serio. un hombre como de una sola mujer? ¿Cómo es? Debe ser así, pero. <laughs> Ay, Dios mío. Mira cómo está, mira cómo está. Ya explotado en la risa, gozando con las ocurrencias de familia. Bueno, señores, seguimos con este tema. Lamentablemente, como dice en el teatro, el show debe continuar. Lamentamos mucho todo esto. Y de verdad que eh, es una pena. Es una pena la pérdida de un hijo. El dolor que debe sentir un padre, yo le pido a Dios nunca pasar por eso. Tú sabes que... Aunque yo por ejemplo, pasé por la gran es, pena de perder a mi mayoría, padre. En San Juan, la mayoría uh -huh. de las veces, la gente, cuando se le murió un hijo, ellos no iban al sepelio. Porque ellos decían que era el hijo que tenía que ir a enterrar a ellos. No, a ellos enterrar al hijo. Así es, señores. Así es. Era un, era un duelo. Lo vivió también... Eh, Cómo se David lo vivió cuando eh, uno ma, ma, tuvo que matar a su hijo, mandar a matar al hijo porque quería quitarle el reino, señores. Son tantas cosas que uno algunas veces uno no sabe de qué uno le vale parir un hijo, para al final pasar todas las cosas que pasamos las madres, los padres, para pasar esta vergüenza que pasan los padres, que quieren lo mejor. ¿Qué padre no quiere cosas para sus hijos? Dime qué padre, dime. Por eso Jesús decía, si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, que Dios no hará por ustedes. Exacto, oh, pero usted está, usted está yendo a la iglesia, hermano, ¿usted vio eso, Richard? No pero yo fui, yo Vamos fui... a tener que hacer un con una vaina una no, iglesia no, yo, aquí. Yo, yo, para, que, para que el público entienda, yo fui mormón cuatro años. ¿Es verdad? Sí, yo era Pero esa, usted, usted salió de, bien descarriado de ahí. No, no, no. Porque es... lo que usted está haciendo ahora, eh, no. señor mormón, <laughs> no es un mormón, no. no, no. Una sola docena, porque dije, por docena sale más barata el asunto. No, no. no. ¿Te, ¿Te enfriaste con la chiquitica? Sí, me estoy enfriando. Bueno, señores, seguimos con los temas, con los temas principales. El tema, usted sabe, de ayer, de la señora eh, Carolina Aquino, y hoy se ha hecho viral. Cuando ella hizo, un, eh, vamos a poner el video, cuando ella se confesó de su propio peculio. Que ella había recibido del narcotraficante Figueroa Agosto. Figuero Agosto. Una ayuda. Una ayuda para hacerse las tetas. No, ayer ¿no? le hicieron un TLC. ¿Cómo un TLC? Explícame eso. Según, según, ¿Según el doctor, en el contenedor, un TLC es teta, lipo y culo. Ay, Dios mío. O nalga, mejor Dios dicho, mío, nalga, nalga, señor. Estamos, estamos una hora, acá, una es hora, una disculpa hora fue, Pida disculpas, pues dígame, explíqueme eso. Eh, dígame. Sí, es de humano, pido disculpa. Entonces, hay un video, vamos a escucharlo, señores. Del año 2012. quizá sí, si cualquier eh, eh, entidad lo demanda en algún momento. Yo en el 2007 fui candidata al mismo mundo Dominicana como muchísima gente lo sabe que a través de los medios me conocieron en ese inicio, estaba buscando patrocinio para una cirugía. Sí es cierto que conocí a ese señor. No estaba igual como se ve ahora en los medios. En ese momento lo conocí con el nombre de Cristian Almonte, como un arquitecto, quien me patrocinó la cirugía de los senos que me realizara Edgar Contrera en el 2007, cuando fui candidata al Miss Mundo Dominicana. Sí es cierto que conocí a esa persona. No tengo ningún tipo de vinculación eh, en bienes no, o en acepte, alguna relación que tuviera con él. Estoy presta a que eso pueda probarse en lo adelante, si así se requiere. Estoy muy segura y firme de mi posición Sí conocí a Cristian Almonte como un arquitecto que me patrocinó la cirugía de los senos tal como lo dijo Edgar Contreras más adelante se si hay que dar detalles ya usted lo ven ahí señores se ha viralizado este tema de, de, de la señora que estaba eh, la, la, cuando, profe, la profesora la, Carlos, <laughs> Carlos Aquino, Carolina Aquino, <laughs> Carolina, aquí los señores, eh, definitivamente tiene un prontuario <laughs> narguístico. ¿Sueltigo uh, uh, suel, ¿eh? por eso te dan cárcel? ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿cómo es que me dan cárcel? No, porque tuviera mil millones de años a Carolina. Pero es bautizada por la roba de marido, según, a, según Amelia Alcántara. También ella fue víctima del robo. <laughs> no, porque parece que. Está ta Tamara, está ta Amelia. Ta ta, señores, Carol y lo hace... Sandra, a, eh, a, yo, estoy... a todas. Eh, Carol se lo ha llevado todo. Increíble, señores. Pero felicidades, a Carol. Carol debe entender que esto no es personal, que, que esto, esto es cosa. Esto, esto es contenido. Esto es contenido. Y si usted da contenido y da pechuga, ¿qué usted quiere? Que yo no voy a buscar mi view y mi like con usted. A, búsqueselo conmigo a mi mierda... Lo único que yo sí, es que me. Que me taguen y me sigan, señores. Porque ahí sí yo me encojo. No. Ahí vamos a presentar ahora otro video de donde dice Amelia Alcántara que ella también ha sido víctima de la señora Caroline Aquino. Ah, Está bonito, muchacho. Pero mira lo que dice aquí, que ¿Sí? la, la Yapuela es la única que le ha montado Mario Caroline. Claro que sí, Mándame eso, señores. La única, señores, porque también dijo algo, estaban opinando, usted sabe que el, el programa donde estaba Carolina Aquino fue cerrado, no sabemos por qué, me imagino que debe de ser por, por el tema de la audiencia, fue cerrado y eh, fue, <laughs> ay Dios mío. ¿Le cambiaron el nombre? Sí, exactamente, fue cerrado. Eh, no, le cambiaron el nombre, no, la sacaron, la sacaron de, del aire eh, a ella y... Ana Ioni, y ya usted ve, señores, los acontecimientos de este bochinche. ¿Estamos listos, muchachos? Vamos a escucharlo. Una cosa, mira, Carolyn, tú me caes bien, pues yo te doy like de todo, pero tú <laughs> no cooperas que uno pueda defenderte. Tú sigues siendo la misma perra de siempre. Que yo veo mal y no lo comparto y no lo consumo. Que esa mujer te comente y que tú le comentes para atrás y cogiéndole el marido. Esa cosa no se hace, Soy señores. Una burla. Que eres buena profesional, sí, que eres muy talentosa, sí, que eres buena madre, sí, eso nadie te lo puede quitar. Ahora bien, lo de perro y de gracia no te lo quita nadie tampoco. Ahí yeah. mira. Yeah, <laughs> eso tampoco. Se te quita. <risa> <risa> señores, esto es fuerte, esto, esto es fuerte, señores. Estas mujeres eh, peleándose porque una le quita el marido a la otra. Entonces, Carolyn es la reina quita marido, señores. Así que hay que ponerle la reina quitando marido. Y hay otro video donde también a la rubia del toque de queda también parece que le bajó su marido a Carolyn, le dio su robo también. ¿Y qué es lo que Caroline hace? Carolyn una mujer... señores, yo he visto a Caroline de cerca, pero Caroline parece un esqueleto de aquí, por aquí, una vaina rarísima. ¿Qué le ven? Yo, un travesti? no, no, tanto ahí no. Es aquí que también. Pájle en... algo, algo ahí, maestro. Es como por aquí. Es ¿no? Muy esquelética, como muy esquelética aquí. Así que vamos a escuchar a la. <laughs> Cuando subió allá de ¿sí? vamos a escucharla alegadamente también ahí estaba David Collado. ¿Qué? O sea, sí, ustedes saben que se misionó ese, ese run rum con David Collado y unos cuantos más, como el pelotero ese también de Venezuela. Recuerden que cuando ella fue a Venezuela, que conoció al potro Álvarez, fue cuando también dentro de las suposiciones estaban haciendo una actividad y ella inicia con los trabajos y después termina cogiéndose al marido. Entonces, no entiendo, no tiene ni educación moral, da como supicacia, rabia, pique y de todo, que una mujer tan profesional, se catalogue de esa magnitud con hombres casados que te veas como una vividora y que tus amigas por eso es que te vemos tan sola sola recuerden también que dentro de las suposiciones alegadamente también ahí estaba David Collado o sea, sí ustedes saben que se mencionó ese ese rum rum con David bueno Collado. señores ya ustedes ven eh, eh, que David Collado que ay coño ay, tú, ya ya hay problema aquí te voy a brincar, es Carolin, ¿eh? a donde quieras que te vea te voy a brincar. Porque dije, "Estás, estás mencionando con David." Le, te voy a brincar a, a, donde quieras, corre por tu vida, Aquí Aquino, si tú me cogiste a David, hasta aquí llegó tu maldita cogedera, Zarosa. Hasta aquí llegó. Hasta... <risa> 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 no, no, pero esto, esto para <laughs> La frontera lo entiendo aquí adentro. Los pobres senadores y diputados en los muchachos y nosotros aquí con, con la nalga de Caroli. No, pero todo tiene madre. No. no, pero hasta aquí llegó tu cogedera. Hasta aquí llegaste, Caroli. Hasta aquí llegaste. Si tú yo voy a investigar, mi amor. Voy a revisarla. Cuando David yo lo veo ahorita, lo voy a revisar, mi amor. Ay, no, ay, ay. no, porque yo sé cómo dejo mi vaina Yo sé cómo dejo mi vaina y el olor Yo, señores, yo sé Cuando un hombre está con otra por el olor Que no es el mío Que yo le dejo en su miembro Ay, 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 ay Cuando un hombre está Porque yo sé el olor que yo tengo Si usted me viene con un bajo aquí Porque yo soy una mujer súper higiénica Ya usted sabe Así que David, prepárate, David Y a ti, Carol, y donde yo te vea Te voy a brincar <laughs> Dios mío, no tiene madre. Señores, aquí está otro, otra cosita donde dicen que la única que ha podido cantar mi historia era, <laughs> era Karen Yapol, porque Karen Yapol era la novia del Titi. No, Carolyn era novia del Titi. Que tengo unos videos, unas fotos. Eh, unas fotos de... Eh, Madeline se fue, señora. Madeline anda por ahí. Hay unas fotos, búscate fotos en las redes sociales de, de Carolina Aquino con el Titi. Y también la señora, búscala ahí, la señora, que no busquen, señores. La señora Karen Yapol, que dice que la única que ha podido cantar Victoria es Ca eh, Karen Yapol, señores. Que anda un video por ahí también, donde ella se está burlando donde ella se burla de, eh, de, se burla de se burla de se de, burla de, 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 de Caroline y de que ella no tenía ningún tipo de programa porque a nadie, a ella la bota de su programa. Señores, este bochicha está buenísimo. Hay que déjame buscarlo aquí. Déjame buscarlo para mandárselo a los muchachos para que vean este, esta chulería, señores. Este es lo que la gente quiere. La gente quiere mambo, señores. Vamos a ver, a ver si lo encuentro. Busquen un video que anda por ahí. Yo creo que está en, en la página de Casimira. Dame la, la página de Casimira. Está ese video donde ella se burla. Déjame ver, Casimira, la Real Casimira. Vamos a ver si aquí lo tiene el video. Donde está, eh, donde la señora Karen Yapor se eh, mofa. Se mopa, señores, de... Ay, Dios mío, ahora no la encuentro yo. Pero, Karen Yapor, señores, eh, ustedes saben que estas mujeres de los medios viven en competencia, pero la más, la más maldita ha sido, es, eh, que ella es a la franca. A la franca, señores, se viven quitando los maridos. Y una profesional en eso es Carolina Aquino. Así se, que se nosotros los, se los, felicitamos. Se los, felicitamos a Carolina Aquino por ese metraje que tiene, porque imagínese que la carrera de DJ Adoni, señores, que la carrera de DJ Adoni peligra en la mano de Carolina Aquino, señores. Están esos comentarios en las redes sociales sobre eh, sobre ese tema de que peligra, señores, Yo la carrera. Dejar. Dime a ver. Me lo dijo un, un tipo de medio. A partir de hoy la carrera eh, empezó a bajar. Me Exactamente, porque usted sabe que ¿Tú ¿Sabes qué me dijo el muchacho? Uh -huh. Que sabe mucho de ese mundo. A ese le va a pasar peor que a Mozart. Exactamente, porque ya va, va bajando la gente. Tú sabes que cuando pasan esos casos así y la burla que ha hecho Carolina Aquino. Y, eh, y que eh, la sociedad ve a la, la esposa como una víctima. De la, esa, de la, de esa, exactamente, pero no de una, eh, una forma tan vulgar como ella lo hace, porque ella se moza. Presenten el, el video, señores. Y donde la otra señora acabó con, con Casimira. Mm. Con Casimira, señores, y dijo que era mentira. Y al final, señores, mírenlo ahí, lo que ha acontecido con este tema. Oh, pero mira aquí la tengo, señores. la, rea, la no, no, no. Pero los medios están eh, de eso que se habla nada más. Es eh, de medios es eh, solamente de, pa, de, de eso. Hay que revisarlo. ¿Eh? Que revisarlo. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, señores. Es el molvo que ha arropado todo. Eh, de verdad que hay que felicitar a este país porque imagínense ese es el tema, el tema en cuestión lo que estamos hablando y nada, felicitar a Carol y que ah pero mira aquí señores miren este comentario comadre vamos a mandárselo aquí de la gente de la real lengua señores, eh, 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 dame eso que se habla, vamos a mostrar este, esto aquí que dice Comadre, yo soy muy cercana a alguien de la familia de la esposa de DJ Adoni y te cuento que ella no la está pasando nada bien. Hasta que tuvieron que medicar ayer cuando se difundió el video. Ella tenía ese hombre en un pedestal, incluso aún escuchando los rumores que alguien mucha... Eh, con mucha credibilidad, muy amigo de los dos, aseguró que el rumor era cierto y se negó a creerlo. Y siguió confiando en las palabras de su amor hasta que ella misma descubrió y encontró una conversación con, con Cuerolín. Ay, Dios mío, con Cuerolín, con, wow. con Cuerolín, donde ahí ella hasta le hacía reclamos de celo, cosa que ya había una confianza entre ellos, que eso no es de ahora que eso está majando, ajo, eh, majando y no ajo. Pero ella ama a ese hombre que es el padre de su hijo. Tenía la esperanza de que su familia se completa. Dios mío, está fuerte ese tema. Muy fuerte estos temas, señores, de lo que aquí está aconteciendo con, con la señora Carolina Aquino, que es la única que ha puesto en su sitio. <laughs> Ha sido eh, la señora eh, Yapol. Sí, pues son dos, barria, son dos mujeres bien de barrio. Tigra, las dos. Sí, sí. La Yapol. Ya tú sabes. La de Herrera. Tenemos las fotos ahí de Carolyn con, con, con el Titi. ¿Le encontraron muchachos? Busquen las fotos con el Titi. Ahí está. Eh, ahí está, dice aquí. Bueno. Mírenlo ahí, señores. No, no, ese con ese con el anterior, con, se llama eh, Luis, 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 Capel, vaina, Luis, Luis Vaina. Ese era el papá del, del hijo, de del hijo de ella. Ya, ya te sabes señores. Así que. Esa bolsita no fácil. <laughs> ¿Cómo es fácil. ¿Cómo es? La bolsita no es fácil. ¡Sí! Ay, pero ay. nada. Al que San Pedro se lo dio, San Juan de la Maguana. Que San Ramón lo saque con bien, que DJ Adoni se case con ella, que, que vivan felices. Los cuatro para siempre. Dije que ella una bruja de San Juan. Ah, diciendo? míralo ahí. Mira ahí, señores. Miren ahí, el tal Titi Mentado el narcotraficante bien conocido, que es infantino. El Titi. Mira a ver si hay otra foto ahí con la Y es verdad y que ella tiene una bruja de San Juan. Sí, yo no sé, yo no sé. ¿Es verdad? ¿Estaba diciendo la tipa en un programa ayer? No, pero es que una mujer. Es que yo creo que ya, ya ahí esa muchacha lo que viene pasando hace ser como prostituta, porque después que un hombre te, te brinca, tantos hombres te pasan por arriba. Usted tiene un millaje fuerte y no cualquier tipo. Tú sabes que Freddy Veracruz decía con ese tipo de mujer, decía, está más o menos que un guía de carro a Austin. Los Austin eran los ahí, carros que escuchaban antes. Mírenla ahí eh, a, a Carolyn con el Titi. Ella ya te sabe, esos tigres. Si hay cuarto, usted sabe que tiene la puerta abierta con Caroline. Si hay dinero. Es muy cariñosa. Ella, ella es el cariñosa dinero. si hay dinero. Porque si no hay dinero, ya tú sabes. Ella le decía al funcionario, di que, yo, me voy a, yo, que ella no quería como publicar su relación con DJ Adoni, porque ella no quería que el viejo de lo cuartos, el funcionario viejo, el cual ese funcionario no es un viejo, y yo quiero decir por aquí algo sobre este caso. ¿Usted sabe por qué yo más me incomodé con este caso de ese funcionario? Porque uno le estaba diciendo todas las cosas y ella se burlaba de que ella no quería hacer público su relación con DJ Adoni, porque ella tenía ese funcionario, el viejo. Oye, como le decía tú el viejo, el viejo funcionario que ella no quería salir de ese viejo, o sea, siendo un funcionario de los más jóvenes que hay en el gobierno con mucho poder y mucho dinero, sí. pero por eso yo me cojone y por eso le he dado a este tema y espero que lo entiendan que esto no es personal y que uno se lo criticó bastante a ese funcionario y no escucharon a nadie privando el tigre privando el tigre pero nada señores en algún momento diremos el nombre de ese funcionario que tú crees familia ¿eh? ¿Qué con que tú estás chateando no, no, ahí? A la muchacha del dinero de Cesarina, que me pidió que le mandara un número de cuenta, lo voy a enviar. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno, señores, ya ustedes lo saben, que ese funcionario ya le hizo el viejo. ¿Cómo es? ¿Usted cree? ¿Usted cree que él le quita el apartamento? ¿Y la CRB? ¿Usted cree? Bueno, porque ahora está, ese funcionario ahora está de ridículo. No con nadie, porque la mayoría de la gente no sabe, pero con la gente de su partido. Exactamente, con la gente de su partido queda como un ridículo y como una cosa, porque dije, ay, yo no quiero hablar más de ese funcionario. Y no, 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 a decir una no. vaina ahí. No, 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 no. no. ¿Mm? Tranquilo, tranquilo. Y yo lo quiero muchísimo a ese funcionario, por eso que estoy cojonada con él. Por eso que estoy cojonada con usted, querido amigo. Por esa vaina de Carolyn. ¿Cómo usted, coño, ponerse así de, en las cuatro esquinas por un maldito cuero? No, hombre, así no, hombre. Así no, por Dios. Y por eso estoy indignada con usted, querido amigo. ¿Por qué uno le contó toda esta vaina. Y ella y a mí lo que me duele, ella burlándose de. Señores, yo estoy, yo estoy como si yo fuera la mujer de ese tipo. Porque ella se burlaba de él. Le escribía a este el viejo. Abusadora. Abusadora, maldita. Van a seguir matando mujeres en este país. Porque se burlan de los tigres. Aquí ¿qué? hay mujeres que están narcotraficantes y para el cuerpo con, con un con, salto para atrás. Con un salta. Puedo que quizá él ganaba con, que ahora con ese apartamento. Aquí, Claudio, aquí que se, le claro, aquí se hizo un levantamiento el día pasado, la Asociación de Psiquiatría, con el tema de las mujeres, con la violencia. Y ese estudio reflejó que la mujer dominicana aquí está siendo más fiel que el hombre. Oye, ¿no, te estoy no, ve, no, venga, no venga tú con esa vaina. Sí, fue un estudio. No, no, no. No, venga, chávenlo. Sí. Oye. no lo digo yo. Adán. Sal de ese cuerpo, ay, no, Adán. No, tú eres la muestra. Adán, que, mire, mire, asumiendo la pantalla de Adán. Oye, tú la, la chamaca en los barrios, que tienen tres, cuatro tigres. Pero a mí me dijo una que pasa en Valentín, el ella tiene cuatro novios. ¿Y tú cuántos tienes? Yo tengo una sola, la chiquitica. Pues mire, hablador del sí, diablo, sí. pregúntemelo a mí. Hay mujeres que me hacen hace corpo y yo la hacen su mundo. Yo sí soy la que no tengo nada. Ay, ay, ay. ay. <laughs> mira tú lo estás dudando. ¿Tú has visto a hombre aquí que ha venido a jefiar? Mi mujer, eres tú y tú no eres marido mío. No, yo no he visto hombre. ¿Tú lo has visto...? Oh, espérate, espérate. ¡Qué bueno, Richard! Venga acá, Richard, venga, vos no, yo venga. No sé que tú no, 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 espérate, espérese. Espérese. <momodante disastrous> espérese, Richard, ¿usted ha visto a algún tigre aquí veniendo a jefiar? Yo soy el marido de la tara, yo vine a jefiar para acá. ¿Usted ha visto a alguien aquí? El único que yo le conozco a usted se llama David Collado. ¡Ah! y ya lo va a votar porque y, está, está y, y ya está votado porque yo no puedo creer que él puso que él puso lo mío ahí en ese cuerpo de Carolyn no 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 yo voy a revisar esta noche pero yo a David Collado con una tú sabes que con una ponchera de agua venga tíralo aquí si flotó cómo es la vaina Richard, cómo es la vaina cómo es Dice que uno uno el mujer dominicana di que espera el marido con una con una con una ponchera de agua y dije, venga, tírelo aquí. Si no voy, si voy ya, es que tuvo. Está muerto. Si, y si no voy ya, es que estoy. <laughs> Ay, ya, Así que David, esta noche, te espero con tu ponchera. No me venga con cuentos si es verdad que tú estuviste con Carolyn. Bueno. B -b -b ningún bueno. Ningún bueno. Ningún bueno. Yo soy una mujer loca, mala y mala de bañar. Y esos cuernos no lo permito. Eh, y huevo y repito, aquí te nunca, además este que viene a jefear, lo último que este me hace hasta me celas y me vea, si ve a alguien por lo menos tirando, picándome un ojo porque él cree que yo, dime. ¿Eh? <laughs> no me provoques No, que no, no, no me provoque. Sigue <laughs> hermano, usted me va a decir algo. Eh, mira, el tema de, de, de Fauto mata. ¿Qué pasó? Es que una entrevista en no, manate, y, él, y, él, y él no 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 no, manate, no, termineó, no, no, no la foto no. yo lo vi fue en, en alguien que lo subió pero no, no, no 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 lo, no lo copié, de, de la salud mental él no está bien de su salud mental eh, creo que Fauto necesita ayuda psicológica quizás psiquiátrica porque bueno él después que se separó de la esposa no, Manu, lo que pasa es que Fauto mata se volvió loco señores no supo manejar la famosa, no supo manejarla, se puso a mujería, a buscarse mujeres y ahí está, pero dichoso que, eh, fauto tuviste que con tu mujer porque yo, bueno, ay, bueno, quizás como tú tienes dos o tres pesos, pero eso tiene su grupo porque trae la Fautomata, hermano, mire. Así que tenemos otra, señores, otra que está hablando por la herida, la señora Tamara Martínez, ex de Emilio. también, también está hablando del tema de que fue víctima de Carolyn aquí. No, señores, hasta yo, no, no lo sabía. <risa> <risa> hasta yo. de Ay, una maldita linda. Hasta yo, señores. Yo dije, dije, no, yo con David. No, pero yo, no, pero es que yo no lo creo eso, David. Un hombre, David, un, un hombre de una sola mujer soy yo. Pero si yo te veo por ahí, Carolyn, prepárate, maldita, que tú a atrás te hoy. Tu peluca te la quito. Te quito tu peluca, maldita. Así que vamos a ver, señores. Vamos a ver las redes que dice la gente. Lo que dice, no. También Tamara gritó por la herida, <laughs> le quitó el marido también. Ay, 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 ay dios mío. Ay, ay, ay. Vamos a escuchar, señores, esta, esta bendición. Porque para los que no se saben la historia del espectáculo, estoy yo. Uy. En ese momento, Karen se convirtió en la reina popular, la única que le ha desmontado un marido a Carolyn.

Malvaridad. Estas mujeres del pueblo, esas mujeres son, esas mujeres son, ¿cómo es, cómo es que tú dices de que son buenas, que son dadoras, son bondadosas? Sí, porque el único bonito de esas mujeres es que darle amor a los tigres. <laughs> y eso sí. no está tipificado. No está tipificado. Es el, el nuevo código. En el nuevo código Solamente no que aparezca un loco de estos diputados que no tiene iniciativa, presenta como uno y que el día de la comadre y el compadre que no. presente tipificar para que condenemos a cada a Cary. La juda. Ya, ya ese tema de comadre, compadre, eso hay que eliminarlo de este país. Porque aquí los compadres tienen una chercha. ¿Usted se ha cogido con alguna comadre? No, no, no. ¿No? Bueno. Yo tenía una comadre y falleció. <laughs> Ay, Dios mío, que usted pasó por las almas, señores. No, que falleció, se murió. Ah, se murió. Ah, yo señor. pensé. Ah, no. pues, la mató fue usted. No, no, no. Murió un accidente, señora. Ay, Dios mío, caramba. Pero nada, vámonos a las redes sociales, señores, a conversar con la gente, nuestra gente que está en las redes, sobre este tema, señores, de la másquita marido. Hasta yo, señores, he sido víctima de Carolina. Y no lo sabía. No lo sabía. No lo sabía porque ahí está, ahí está hablando la otra que, 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 que David. Así que David, esta noche, mi amor, te guardo tu ponchera de agua que, para que lo tire ahí. Y si flotaste, corre por tu vida. A, corre a, por tu a, vida. A, a Carolina hay que eh, dar ¿Eh? Una corona. Sí, sí, hay que coronarla. Yo creo que hay que, hay que, eh, esa muchacha hay que llevarla y santificarla. Yo creo que como Carolina, ninguna. Y potenciadora, señores, porque soportar todo ese tipo de, 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 de músculo, largo, corto, mediano, de todas formas, señores, hay que felicitar a Carolina Aquino. De verdad que sí. Eh, que nos vamos a las redes, muchachos. Ahí están las redes sociales, señores. Dice aquí. Ah, dice ahí, gritora, sigue desacreditándome. No, pero señores, pero la hija mía, venga a trabajar lo que tú tienes que hacer. Ven a trabajar, que ustedes, todos están en el mismo grupo. De Yanira, el toque de queda de las noches. Mercedes Mani, me encanta la Tora. De Yanira, Tora, no podemos decirle basura a nuestros hijos. Busquemos de Dios e, eh, e le a nuestros hijos los principios bíblicos y el temor de Dios. Mira, pero uno trata de hacer eso. Pero yo digo que esto es una generación basura. La generación que nos está sucediendo a nosotros, señores, lamentablemente es una generación basura. Y el que diga que me demuestre lo dice, contrario. Dice Juan Melú de Claudia, vida mía, está hermosa. <laughs> Ay, Star. Eh, así es, mi amor. Dice ahí Luis Cedeño. Un saludo desde Orlando, Florida. Mi admiración para la actora. Bendiciones. Gracias, Luis Cedano. Mabel mm. Morván, la reina del chapeo. Ay, Dios mío. Pero a, Carol, a Carolina. Carolina la Calva, sí, pues yo prometí quitar, donde quiera que te vea Carolina, huye por tu peluca porque te voy a despelucar. Para que lo sepa, seguimos con los comentarios, señores. Ahí está. Eh, Mercedes Mani, Tora, debería poner en el título, la roba marido, señores. <laughs> Gerardo Leden, buenas noches, Tora TV. Gerardo Leden, Kelvin, señores, Kelvin, ahí está, saludos Gerardo, ahí te están saludando entre ellos. Gerardo, buenas noches. Ana María Enrique Caminero, Claudia, te vivo, pero no te mudo, Dios te bendiga y sigue para adelante, te quiero mucho, así es. A Águila de Fuego, a la tora, qué bueno que está bien entretenida. La... ¿Depositó el dinero. ¿A lo cuarto? Yo le mandé un mensaje siciliano. ¿Y a quién fue? No, pero, Se salió por error, le de deposito un dinero a una muchacha en San Cristóbal y ella lo iba a tener que pagar, entonces yo... Le escribí un mensaje. Ah, entonces, tú eres cobrador compulsivo. Ah, ¿verdad? Que abogado, señores, cualquier sí. cosa. Tenemos aquí el cobrador compulsivo. La, ella me mandó el, el, el ticket aquí. Bueno, no, y, por el... favor, no le escribas más. Tenemos que ser novio. Ahorita la preña, tú. Señores, seguimos con los comentarios. Ahí está. El vengador. Quítate, ahora, Quítate los zapatos. Ya me los quité. Míralo ahí, Andropo. El diablo, eso es Estoy sin zapatos. Míralo ahí. Alúzame los pies, que estoy sin zapatos para Kelvin que me ha pedido eso 500 veces. míralo ahí. Me quité los zapatos, Kelvin. Míralo ahí, Kelvin. Ya Kelvin te complací Mira los pies. mira Ay, pero qué pie más bonito. Así es, complacía Kelvin, con que me quité los zapatos, señores. Seguimos con los ama de humor todos los tiempos. Gleditora, habla de esos datos. de que 13 mujeres por feminicidio. Ay, sí, señores. Eh, anda por ahí, búsquenlo, muchachos. Dice Nelia Piña. Ay, Tora, ¿dónde está Casimira? Casimira? Casimira no pudo venir por Casimira una situación una familiar. una situación familiar de uno de sus niños que está con mucha gripe. desde mm. Que anda una gripe. El niño parece que se bañó demasiado en la piscina ahora en Semana Santa. Y ahora la pobre tiene que estarlo nebulizando, señor. Y por eso no ha podido venir. Pero viene mañana. ¡Él venga a dormir, Tora! Está regado con el caso de Drupi. <laughs> Yo quiero saber por qué que le dicen Drupi a, a papi. Dime porque qué le trupi uh, a David. No sé no. De su odio con David que él toda. Yo tengo que investigar eso. Yo, señores, yo quiero ser, yo quiero señores, yo quiero sentir eso que sienten las mujeres que el hombre le pegue cuerno. Que, como, que el hombre me pegue como cuerno y vaina. Y yo dije, así como di que ser víctima y aguantarme esa vaina y yo haciéndome la loca y que no le volte el celular. Yo yo quiero como sentir esa vaina. Eso es posible. ¿Eh? No, bueno, bueno. <laughs> no, mire, señores. La yo mujer estuve... dominicana está preparada para eso. Yo, yo, la yo, europea, pues, la europea otro yo estuve casada con un hombre que nunca le descubrí un asunto. Un, nunca, rolling, un rollingcito por no, quieras. nunca. Varias veces, mire, a mí me llamó como tres veces el compadre Pedro Manuel, el quemado, que tiene una. Eh, tiene un asunto de arma de fuego allá. Un, ¿Cómo se llama? Un. Una tienda, una tienda de arma de fuego allá en Santiago. Y una vez agarraron y le buscaron como 10 carajitas, Jorge. Para sacarle este cuerpo de la mente de él. Y me dijo, yo quiero saber qué es lo que tú tienes. Mira, que no me mueva de aquí. ¿Tú sabes lo que nosotros hicimos, toda, Para sacarte de la cabeza de ese hombre. Le buscamos como 10 carajitas. Como él, la, como él pidiera. Y dijo, si esa maldita loca se da cuenta, yo soy hombre muerto para que tú lo sepas. Nunca pude descubrir nada de eso. Después que uno se dejó, yo no sé lo que él hizo. Claro. Pero yo tuve esa suerte, señores, de tener un hombre así. Por eso yo estoy diciendo que yo quiero sentir esa vaina que me peguen cuernos. Carla, tuve esa suerte de que no pues sabía también. De los 11 años de lealtad, yo tengo ese récord. Es verdad. 11 años de lealtad. tú leal. nunca le pegaste no, cuernos a Carla? un solo le pegué. No, un solo. Ni un solo. Leal. Eh. ¿Y por qué te votó Carla entonces? <laughs> Y compatibilidad de caracteres. <laughs> Carla lo votó y se le fue el balón de Nueva York. Votaron al príncipe Carlos. Ay, Dios mío, no te van a votar a ti? ¿A Leonel lo votó Margarita el otro día? ¿Cómo hace? Que Leonel lo, la hizo gente, porque Margarita no era nadie. Ay, Dios mío, señores. Entonces, señores, es un tema que yo quiero como sentir esa vaina. Como que yo me enamore como de un tipo así de enamorado. Y que él como que me pegue el cuerno y que yo dije que, di que sufra cargar, y que yo como quiero como, como que quiero vivir ese momento en mi vida que no lo he vivido. Tú no aguantas eso. No aguanto no, yo no aguanto esa vaina. No, no, pero la mujer eso. dominicana, es, es que es general. Así es, señores, nos vamos de nuevo con las redes sociales, señores, porque los temas están divertidos, señores. Vamos a hablar, a comenzar hablando, dice aquí. Van a, a canonizar a Carolyn. Ay, Dios mío, que hay que canonizar? Ay, la... Se pasaron ahí, se pasaron ahí ese muchacho. Enseña a los amados que tiene toda la Tenis Escarza. Al, eh, Alta Rosario. Así es, así se habla toda. Saludos desde eh, eh, cómo es de Reino Unido. Debe ser eso. Dice donde <laughs> que el vengador familia es un humorista natural. <laughs> no, familia sufrió. Dice que el Vengador Drupi aparece en YouTube. Oye, esa vaina. Búscame a tal Drupi ahí y preséntame ese video. No, pero él está, él, él, él quiere, quiere los pies, los pies, uno cambia de cámara, ahí dime, a ver, los, buscándome los pies. Dijo, dijo una farandulera que si yo los pies tipos, el tipo le depositó 500, 500 dólares. Ah, pues mira, mira a ver si me quieren depositar mil dólares ahí, mira mi pie ahí. Mira, ay señor, pero yo tengo unos pies lindos, mamá, unos, uno, uno, uno. eh, tengo unos pies bonitos, ya, ya Kevin te complací demasiado, te enseñé demasiado de tus pies. Así es, señores, que volvemos a hablar con, <laughs> con la gente de las redes sociales. Vamos a pasarle. I'm sorry. I'm so sorry. I'm so happy. Oh, I'm so happy. <laughs> no entendí, no entendí por qué que le dicen trupi, ¿Eh? Vamos con los comentarios, porque yo creo que alguien me aclare por qué que le dicen trupi a, a David Collado. Vengador, te voy a bloquear por, por estar diciéndole eso a mi marido. Así es, señores, que vamos con las redes sociales porque está divertidísimo esto, señores. Esto está chulísimo, este tema con las redes y la conversación, señores, de canonizar. Yo creo que debe de ser posible canonizar a Carolyn. Dice aquí, salud, doctora, van, van los PRM. Dice aquí, Vengador Familia es un humorista. Saludo doctora, desde Brooklyn, New York. Andrés eh, Andrés Félix, Saludo doctora. Se van los PRM, bueno, dice la gente que los no PRM se van, la única Tora con lengua de oro, así es mi amor Raquel Paulino, Tora, tú me haces reír como una, como una loca que tú no eres fácil, Águila de Fuego, Cachimira que se es eh, que se, ay Dios mío, le manda a decir a Cachimira que su hijo que se sale. dale guayaba y vitamina C, sí, está muy mal el niño ayer ya me lo puso y el niño no podía ni respirar Mercedes Sena, Tora uno de sus primeros maridos fue agosto el Katsu. Así mismo es. Cápsula. Eh, Mal contado. Busca a Drupi. Ya yo busqué a Drupi. Dice el vengador: Busca a Drupi. Y a Mini y Verás que es idéntico a Collado. El vengador. Drupi aparece en YouTube. Dice aquí: Grenis, Son 37 feminicidios en tres meses. Enero 19, febrero 5 y marzo 13, señores. Es fuerte este tema de los feminicidios. Eh, las políticas públicas, señores, no han podido hacer absolutamente nada, sino se eh, han agudizado. Voy a decir algo que no se, que no se ha dicho. Diga. Eh, cuando Jan la era procurador, Jan mandó a hacer un levantamiento con el tema de los feminicidios. Lo que pasa es que el por prudencia no lo publicó esto. Ay, sí. Ese estudio reveló que el 97-98% el de las mujeres que suicidan de, dentro de, de los líos estaba la infidelidad. Como el, como el motor grande. Ah, no, mismo. pero tú vuelves, vuelves con lo mismo. No, ¿Y ¿Por qué no han matado a todos los malditos hombres? Porque ¿cuántos malditos cuernos tú no has pegado? Mira qué es lo que pasa. Yo tengo un gran problema. Una, aquí tenemos una cultura machista. Entonces, las mismas mujeres de Playdo Calóbre que tenga dos y tres. Señores. Ustedes las mujeres son las primeras machistas. No, yo no. Ningún tira del diablo. Yo no. Tú, no. Vamos a decir no. Yo no. Pero la mayoría. Y ¿Tú sabes por qué fue el lío? ¿Tú sabes con quién es el lío? Porque yo soy nativa, es, que yo soy de campo y pita. No toques ese tema porque yo estoy en la agenda. ¿no? Ah, ok. Es ese tema por Entonces. Ahí? ¿Cuál es el problema de que yo no puedo pegar cuernos? Porque se me olvida el, el segundo. Si yo pego cuernos con... Yo estoy con, yo estoy con Richard y le pego cuernos con, con, con Jason. Ya tú sabes que Richard se jodió. Me voy con Jason. Ese es el gran problema se, mío, de seguimos, que yo seguimos. no puedo pegar cuernos. Es verdad. Sí. Por eso yo soy una mujer fiera en eso, porque el día que decidí dar un paso es porque te jodiste y se fue a pique. Mira, mira yo tengo una vecina que la recoge en siete vehículos diferentes. Y yo, y yo le dije... La verdad que tú no eres fácil, me dijo, estate tranquilo, familia. Dame un tamichelito, que estoy pagando el apartamento. Tú sabes que a mí me escribe una muchacha. Señores, ella me escribe y me manda los videos de ella teniendo relaciones sexuales con los clientes. Pues y no ella me dice que, ella, que hay uno que le pagan de 150 mil pesos. Ya tú sabes, eh, y, y yo, y ella me dice, y ella tiene un cuerpazo. Y a mí, lo, yo lo que le digo a ella yo, ven acá. ¿Y cómo tú le entras a ese tipo de hombre? Porque hay hombres que ni se bañan y hieden. Pero lo cual te, 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 es algo horrible. Y ella alguna vez se, No, pero es que yo hago tanto, tora. Tú tienes buen cuerpo. Dice: Manda, consígueme un par de clientes, amigo tuyo. Oye, no, eso. No, porque la mentalidad de ella tenga el dinero. No que sean sucios ni nada. Es y ella la, la y, y la mamá. Y, la es la mamá. y ella me mira: y Dice, Pero tú tienes buen cuerpo. Tú puedes conseguir un yo, Mía, no, es que yo no doy para eso. Yo, yo no puedo porque es que yo tengo problemas. Yo soy como el, como, el, como, como Carlos, el príncipe Carlos, que nada más prende que tú sabes que con Camila. <laughs> y Yo te tengo que buscarme un camino para poder prender. Así es, señores, que seguimos por los comentarios. La gente está. Vamos a seguir hablando con la gente. Aquí está. El Vengador dice, licenciada Lic. Inés de Fernández, saludo a todos. Yo aquí en la ciudad de New de New York, New Jersey, viendo cómo es el país y el sonido se ha convertido en Sodoma y Gomorra. Matan al hijo de Alfredo Pacheco y el hijo del senador de Barahona muere. Ay, sí, mi querida Inés. Eh, la, la familia política dominicana, mira el caso de, del hijo de Alfredo Pacheco, cómo lo matan. Y hoy, eh, al, al acostarse el sol, dice, eh, eh, me, me escribió alguien que eso fue como a las 6:40, como a, alguno a, la, a las 5 de la tarde, este muchacho agarra y se quita la vida. Para nosotros eh, eh, es lamentable y triste que un padre tenga que pasar por eso. Y a Ingrid, que, que yo esté acabando con Ingrid. Oye, no. di que sigue acabando conmigo, mami. No, es que aquí, aquí acabamos todo el mundo, Ingrid. Aquí acabamos, aquí no hay vaca es? sagrada. Estoy como de serra sagrada. Así que ya tú sabes, porque Ingrid se metió a ese tino, ¿verdad? Se, se, ella, y Ingrid se dejó involucrar con... con con Amelia Alcántara y ese grupo, sabiendo ella que no era de ese grupo. Pero nada, señores, lo importante de esto es que tengo mi dos muchachito, que me ha tocado a mí, ya usted sabe resolverle la vida. Seguimos con los comentarios, señores, de la gente. Aquí está, eh, dice. Nos bueno, quedamos en el, en el caso de, de Inés, en lo que Inés no escribió, muchachos. Búsquenme ahí, de dónde. Ah, mírala aquí. <coughs> La Tora, mejor postura, te Tora, y yo votaría por ti. Gracias, Ramón Antonio Abreu, señores. Eh, Mercedes Genao. Hola, Mercedes. El Vengador es un youtuber que aparece eh, Drupi animando y habla igualito a collado. Ah, bueno. Carlos Abreu, un saludo desde Brown New Jersey. Ahí está, Carlos. Se arregló la noche, señores, con el control de la noche. Kenia R momento va a haber de hacerle unas construcciones de, ta, de tanto ay Dios mío, de que, que hay que hacerle una construcción una reconstrucción a Carolyn no, esas mujeres se hacen de todo señores se reconstruyen, esas mujeres son son, eh, tienen su, son truqueras, ese grupito se han hecho como mil cirugías <laughs> son truqueras, ya usted ve que Carolyn cuando vivía con, con con ese tipo, y mire la hora Mírenla ahora, pero felicidades a Carol cuando viene a ver envidia que uno le tiene, ¿no es verdad? Por todo eso tira y ya se tira. No, ella, ella, ella está haciendo su trabajo. <laughs> Señores, Carol y ¿quién le su camino, ¿verdad? Eh, Carol, eh, Carol se casó con ese con el señor Luis eh, eh, Capel, de una vaina así. Se casó con él y... Sigue hablando ahí que yo... Eh, le, le, par, le, le paré un hijo. Señores... Eh, Hablando de política, en el día de hoy, dijo el señor Marchena, el PLD no perdió, que el perdió el país, no, usted los PLD perdieron, porque usted perdió de manejar todos los millones que usted manejaba, señor Marchena, que usted se hizo rico con la publicidad del Estado, que usted la manejaba del Palacio. Fue 16 años de, de saqueo y de robo. Así que va, vamos vamos a decir la verdad de este pueblo. Por otro lado, también, señor se, señores, Vamos a enviarle un saludo a, a Hansel Piña, que está viendo el programa allá en San Juan. Un saludo también para mi hermano y mi amigo, el diputado Fran Ramírez, presidente del PRM allá en San Juan. También un saludo para la gente del movimiento Montañés, encabezado por Isaías Villegas, mi amigo y mi hermano Isaías. También para Claudio de los Santos, el hombre de los Friesen. Y también para el Villegas. El colmadón era mito allá en la doctor Cabralquina Cabonague en San Juan de la Maguana. Mi gente de San Juan, también para el arquitecto Joan Familia de constructora Rosagal. Un saludo para la gente de constructora Rosagal. Y también para Lenin, el síndico electo. En otro orden de ideas, señores, hablando, volviendo al tema que tratamos el día pasado de la, de la cárcel de la Victoria. En el día de ayer. Por decreto se designó una comisión que, es que va a trabajar con el traslado de los presos a la parra, la cárcel nueva. Con el, van a ser instalados el nuevo modelo. Veo que la cosa es serio, porque está el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, también está Roberto Santana, hay gente de la iglesia católica ahí también, una comisión de, de gente notable que van, van a tratar de que van a hacer la cosa bien. Vamos a decir que sí, porque está está su quien fue un gerente de la justicia dominicana, las cosas se hacen bien. Y sobre esa base, entendemos que fue una decisión muy atinada del honorable presidente de la República, licenciado Luis Sabinadel Corona. Señor, control, vamos, vamos a un cambio, por favor. Vamos a un cambio, arriba. Bueno, señores, estamos aquí en tu programa. ¿Qué te encanta y te gusta? El control de la noche por la Tora TV, Canal 69 HD y 69, señores. Así que ya ustedes lo saben para que estén conectados con nosotros. Gracias, como siempre, por decir que la imagen de nosotros, señores, una imagen que nosotros nos vemos por televisión. ¿Usted se olvidó algo? Nuestro de canal que, de YouTube, La Tora TV. Ay, sí, La Tora TV. Claro. ¿Y qué y, más? Y el tuyo, y, familia. Y, y, toda la plataforma digital, y todas las plataformas digitales. Mismo, así mismo es. Estamos activos. Estamos activos, señores. El equipo, el equipo élite que está ahí, señores, dándolos todo. Metiendo malos. No, pero tí tírense una foto para allá. Tírese. La cámara no llega para allá. Voltea la cámara, no voltea la cámara, vaya. Vamos a voltear la cámara, señores. Vamos a ver si los muchachos voltea la cámara para que la gente vea que, que estamos, estamos aquí. Va, vamos a ver, eh, voltea la cámara para que la gente vea con quién es que nosotros hablamos. Este es del estudio Alejandro Montán, señores. Ahí está el equipito. mírenlo ahí. Señores, la tecnología de punta, y no de la que dice familia, no, claro. tecnología de verdad. Tecnología de punta. Gracias al asesor que. Líder y guía. Que es nuestro amigo que, que ¿Qué, Dios, quién el, quién, el, quién. El asesor. El no asesor nombre, o quién. El asesor, amigo mío. Ya. Asesor, señores, eh, de, de nuevo fotógrafo, señores, ahí está el equipo. Mire, ese es de la, de, de la de la boina, ese se llama Jason. El, te que yo, Jason. el otro se llama Richard, que es el, el evangélico. ¿Y el, cómo se llama el flaco? Que yo nunca sé el nombre de él. Antoine, señores. No porque que Antoine, Antoine es francés. Antoine eh, vaina. Antoine el barredito. Antoine, que... mírenlo ahí, señores. Nuestra cámara robótica, señores. Ahí está la gente. Ellos están saludando. Mire el equipo, señores. Para que usted vea que a nosotros nadie nos puede echar mierda. Porque aquí tenemos de todo. Gracias... Estamos full de todo, señores. Ahí está el equipo, señores. Fajado con nosotros. Gracias a quién. Gracias a Dios. Primeramente a Dios. Claro. Gracias. Sin su a voluntad Dios, ni una hebra de cabello se a mueve. Que sepa, Señor. Yo todos los días, señores, cada vez que llego a mi casa, que veo donde yo vivo y digo, Señor, gracias. Y cuando yo veo esto aquí, digo, Señor, gracias, Señor. No hay forma, como yo agradecer lo que Dios ha hecho con esta mujer que ha salido del fondo, como del fango, ¿cómo que dice? Cedagoso, ¿se mueve? ¿Cómo que dice? del fango cenagoso, señores, y ha levantado cabeza, señores. Gracias a Dios y a la gente y al pueblo dominicano que ha creído en mí y de verdad que no hay forma y por eso que yo le digo las cosas como son a ustedes. Dime, Marco Aurelio. Ay, 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 el emperador que romano filósofo. ¿Qué decía? Uno de los padres de la filosofía estoica. ¿Qué decía? Dijo: la gratitud la memoria del corazón. El que no agradece no debe, no debe haber nacido. Entonces, entonces yo tengo que agradecer. Que esto cogió cenizas. Pues primero a Dios y después a tu esfuerzo, a tu decisión, a tu persistencia, a la capacidad de aglutinar y, y arrancar con este proyecto. Y a ti que has sido fiel, señores, a familia ha sido fiel desde el momento cero, de, desde cuando yo estaba en el canal 69. Familia ha estado aquí fiel. Y agradecer a una persona que, que, que le dio color a esto y le dio forma. Él sabe quién es. El profesor. El profesor de esta vaina, que es el que ha hecho todo esto a este equipo, señores. Pues enfóquense de nuevo, que se ven bonitos, para que la gente vea. ¿Qué equipazo yo tengo claro, ahí? Claro. Tengo Antoine, Antoine, ya me aprendí el nombre de Antoine. Ese Antoine, Richard, señores, ahí estamos nosotros en los controles. Eh, para que usted vea, señores, que esto es un proyecto de Dios y un proyecto que va para adelante con tecnolo tecnología de punta. Aquí no hay ningún camarógrafo, señores. Son cámaras robóticas eh, de la nueva tecnología que estamos. Nosotros lo demanda los nuevos tiempos. Es Los nuevos tiempos, señores, y por eso es que nuestra señal sale nítida gracias a Claro también señores que hay que darle a Claro TV señores que vino aquí solo y, y trabajó con nosotros y, y nos dio el canal 69 el canal no. que te gusta ¿Sí? es un canal especial así mismo es, ¿Cómo es, cómo es? un canal especial ¿Y, un no can bueno. y no el canal haitiano no, 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 es este el de canal de los dominicanos no, no, así es señores eh, teníamos una discusión familia y yo porque familia está igual que Adán Adán. ¡Ay, la página! hay el streaming, señores! Muchachos, muestren el streaming. Nos estamos viendo ahora mismo por la Tora TV por el streaming, señores. Estamos poniendo todas las cosas para que no veamos hasta debajo de la piedra. Hasta por debajo de las piedras nos vamos a ver, señores. Estamos en el streaming. Los muchachos van a poner en línea para que entre a nuestra página web que se llama la Tora.tv. Y ahí estamos nosotros en streaming, que no solamente estamos en YouTube. Si no estamos, señores, también por el streaming. Mira, las mujeres son tan especiales. <laughs> Ahí viene tú con tu teoría. Dime que, a ver. Que muchas veces, ¿Sí? para que un matrimonio se salve, el hombre tiene que tener una querida. No, pero eso no, no, entonces ese es el punto de equilibrio. El paso aplicar. Eh, oye esto, oye la teoría de familia. Mira, ¿oí chiquitica? Mira, mira que lo que ¿Oíste, chiquitica? ¿Oíste, hermana. Llega un momento que, la, que la, la esposa ya no está con el hombre por amor, sino por costumbre. Entonces, ese Entonces hombre. Entonces, una novia te, te motiva. No, un hombre que trabaje. Sí. Necesita. Botarle, una mujer que le dé amor. Necesita votarle ese estrés. Que le dé su masaje. Entonces, para eso necesita una segunda base. Una segunda base. Sí, claro. <laughs> bueno, usted escuchó, Chiquitica, la teoría de su marido. Pero bueno, estamos, hablábamos ahora que. <laughs> es que la Chiquitica vale por 10. Rinde por 10. <laughs> estamos ahora mismo con. Discutiendo que cuando Adán. Ah, la página web, señores, mírenla ahí. Bueno, señores, ya ustedes ven ahí el streaming, el streaming de nosotros, que usted puede entrar, señores, a la Tora.tv, nuestro periódico, para que usted... Vea, se vea por ahí, por cualquier lugar del mundo, nosotros vamos a salir hasta debajo de las piedras, hasta en el canal de la Mona, señores. Usted nos sintoniza ya en el canal de la Mona y ahí está la Tora TV, canal 69. En el mismo charco. En el mismo charco y en el mismo río hasta de masacre, señores. Tenía una discusión con familia, porque familia ahora está diciendo, y vuelve y lo recalcó, que el tema ahora mismo con las mujeres es por pegar cuernos. Oiga esto, señores. Entonces, no, ¿cuántos malditos hombres hemos matado por pegarle los cuernos a una mujer? Dime, cuántas. ¿Cuántos ya? Oye, pero, pero, pero no, señores, lo que el hombre no entiende es que uno también se cansa, como dice el disco vida nueva. Ella quería cosas nuevas para sentirse mujer plena y él otra cosa. ¿Qué? qué? A, a los televidentes. A las mujeres entonces se le da dinero. Ajá. Es un error darle dinero a las mujeres. Paso a explicar por qué. Ah, oye, toda explicación, señor. Sí, tiene una explicación y tiene lógica. Lo no, oye, oye, esta lógica. Escúchame, no, escucha, me, madre, escúchame, escúchame. Usted tiene su mujer, ¿verdad? Ajá. Usted lo que tiene que crear es la herramienta a su mujer Ajá. para que ella produzca su propio dinero Ajá. y no dependa de ningún, de ningún hombre. Sea autosuficiente y aporte local. Que si usted habló duro, ella también hable duro. ¿Entiendes? No. Para que haya igualdad. Como establece la constitución, el principio de igualdad. Debe ser aplicado sí, ahí pero en lo eh, el, el papi mío me resolvió un problema. Ya eso fue por amor. Eso fue, fue ¿qué? Eso fue Sí, porque no hay hombre tacaño, sino hombre que no le interesa darle a una mujer. Porque tú conocías a un tacaño por ahí que me dio a mí de Muchacho, hasta los mecánicos. <laughs> 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 da, da Exactamente entonces, cuando un hombre no le da a la mujer es porque no es la mujer que le quiere dar. Él le da un asunto, pero no le da esto del billete. A mí hubo un enamorado, una persona y yo tuve un asunto por ahí, que él trabajó y buscó los cuartos. Me encantó eso. Y por eso vivo aficionado a él. Tú oyes, yo vivo aficionado a él. Ese no te tema no está en agenda. Lo no tenga te da Es David, la hermano de David Collado. David, pero vamos el, el, el. De David Collado. Está bien. Entonces, señores, y eh, acuérdense que cuando... Eva le dio la manzana a Adán. Y cuando dio que estaba por ahí, viene y regresa y lo ve a de ellos dos tapados y le pregunta a Adán: Adán, ¿qué tú has hecho? Este está igualito, este es Adán. Y, yo, y Adán le dijo: Ay, la mujer que tú me diste, ay, yo soy la que te son saco. Según tú, las mujeres ahora nos están matando por cuernera. ¿Y el hombre, qué es lo que ha hecho toda su vida? ¿Eh? ¿Qué es lo que ha hecho el hombre toda su vida? Lo que pasa que Lamentablemente, desafortunadamente, mm. por nuestro por atraso cultural, esta es una sociedad machista. Y la primera machista que son las mujeres. La mujer gusta el, el hombre machista, un varón que la domina. Claro que la sí. domine. Eso es, eso es lógica. Entonces, así Pero, mismo ella quiere a los hijos, los varones. Exactamente. Ella que no sea flojo. Exactamente. Es. Así es, vámonos a las redes sociales, señores, con este tema tan, tan culto. Sí. de tanta información. Sí. ¿Eh? No, no, no este país. Sí, este es país de la maravilla, señores. Pero, señores, ¿y la cena? Señores, ahí está la gente comentando. Ahí está la gente comentando. Familia, ven leyendo eso ahí. Eh, Kenia, el medidor tiene una niña. ¿Cómo? Codo Abreu, saludo de, del Bronx, New York. Feli López, Mabel Morván, cuando Figueroa. Cuando Gerardo le pagó la cirugía eh, eh, en, una, en una butaca. Bueno. Mercedes Gómez, Mercedes, Goma, Mercedes Henao, te falta un novio de Carlos. De, de Nelia Piña, Tora, de que murió un hijo de, de otro. si sí, ya lo comentamos por aquí. El Vengador, hasta que la gente no, no busque de Cristo, seguirán pasando todas estas atrocidades. Tienes razón, vengador. Mercedes Genao, Figueroa Agosto, era, era marido de, de Carolyn. Bueno, qué barbaridad. Luis Beltré, bendiciones Tora, desde, desde Persilvania. Mabel Morbán, desde esta, está casi, ¿dónde, ¿dónde está Casimira? Casimira está resolviendo un problema familiar, amiga. La, la chamba 501. Buenas noches, Tora. Se olvidó que, que lo que quieren es perder di, el dinero. Venden hasta su, su, venden hasta su mamá, Pájaro Malo. Eulalio Peña. Buenas noches desde de Puerto, Puerto Plata. Mabel Morván. Carolina tiene que tener más callo que, que una burra. Diablo, qué barbaridad. Aneudin Sánchez. El país va por robaros y la, y la gente pendiente de noticias basura. Luis Abinadel se come este país. Se come este país con yuca. Bueno, ese peleadita que está sacando por la herida. Bueno, señores, seguimos con las torres. Albert Feli, Tora, investiga la, la situación de, de INAPI. Se lo comió el P, el, P, el PRM. Señores, vamos a una pausa. Volvemos en breve. Señores, seguimos aquí controlando la noche, señores, controlando la señores. Mañana vamos a transmitir en vivo el, eh, la premiación de Juan Pablo Duarte. Muchachos, preséntenme el video ahí de esta premiación, señores, que se va a premiar a los municipios que hayan hecho eh, el trabajo de llevar la ley 176-07, que es la ley de la municipalidad y para eso señores eh, van a ser un premio. mañana va a ser transmitido por este por este espacio ese premio de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, que fue el primer municipalista, señores. Eh, cuando usted entra ahí a Fedodín o a Dodín o a Fedomo, a Asociación Dominicana de Regidores, a Sodores, señores, vemos, usted va a ver ahí cómo eh, está la cara de Juan Pablo Duarte. Entonces, es un premio que se le da a las buenas prácticas municipales. Vamos, vamos a ver, señores, este video. 176. La Federación Dominicana de Distritos Municipales, Fedodim, y la Liga Municipal Dominicana presentan la Señores, vámonos con las redes sociales para esta conversación inteligente, señores, que hemos tenido hoy. Eh, todos los días no hay que darle golpe a todo el mundo. Ahí me ha llamado todo el mundo en la calle, que, que, que a todo el mundo yo le he dado golpe. Sí, todo el mundazo, le doy su golpe. Ahí está, señores, en estas redes sociales. Vamos para arriba. Neudy Sánchez, el país va por un derrotero. Y la gente... Eh, pendiente a noticias basura. Luis Abinader se come este país con yuca y hay que sacar esa basura. Neody Sánchez. Ahí está. A ver, Félix Bardet. Ahora investiga la situación del INAPI, que se, se lo comió el PRM, señores. Vamos a investigar esto. A Neody Sánchez. Hoy sorpresa para los que toman transporte público en la ruta Isabela Guial con Bolívar, 70 pesos el pasaje, señores, así es, siga Neudi con su queja, el país va por un derrotero, así es, mi amor, están dejando todo a Tolentino, Tora, te quiero mucho, pero aprieta contra este gobierno indolente, ahí está, señores, eh, Silveria Mena, así es, Tora, saludo todo este Toronto, Canadá, la, la chamba 501, la, la chambra 501, el vengador, Tora, me interesa conversar contigo unos temas de unos espacios para varios proyectos innovadores. Claro, cuando tú quieras, Vengador. Esteban bardés si la tora no se vende, eh, no, no judimos. Eso es lo que nos queda ya. Así mismo es, mi amor. El Vengador, el lodo, eh, cenagoso. Así mismo es. ¿Qué es ese que está ahí? A Neudi Sánchez, el país se va por un derrotero. No, pero a Sánchez está dando el DH ahí. Si familia sigue con ese machismo y hablando de violencia de género, sin saber, voy a dejar de ver el programa. Que desde el machismo, familia, deja de estar culpando a la mujer de que tú eres cuernú. Ahí está, si usted eres cuernú. No, pero yo lo que he dicho la verdad. Cuerno, Fue cuerno. La de cuernú, este cuernú. Usted, cuernú, no, no. Eh, usted, cuerno. Nadie muere botón. Ay, Dios mío. <laughs> Señores, ahí está Dona, eh, pues no es fácil. Aquí está Tora TV. Wilfredo Donagua. Controlando la noche, haciendo. Eh, nos estamos viendo a las 11 de la noche. Nos estamos viendo, ¿usted sabe por dónde? Nos estamos viendo por Global Visión. Ahí está, señores. Por Global Visión nos estamos viendo la Tora TV. Agradecemos, señores, a mi querido amigo Miguel Mercedes. Mucho. A, a mi querido eh, Ramón Mercedes, desde New York, que es nuestro corresponsal aquí en la República Dominicana. Y escribió estas notas donde dice: El programa Control de la Noche de la Tora se difunde en Nueva York, señores. Ahí está, dice, el programa de La Tora se ve en Nueva York, el polémico programa El Control de la Noche, que produce y conduce la reconocida comunicadora Claudia Pérez La Tora, es retransmitido en Nueva York, donde el día tras día se suman más televidentes y oyentes dominicanos en la Gran Manzana, especialmente en el Bronx, Manhattan, donde reside el 70% de los quisqueyanos en la ULBE. Eh, dicen que lo eh, dice aquí... Eh, lo disfrutan al máximo por la forma peculiar de, la, de decir las cosas de la Torah. Ahí está lo que, que ya no dicen que los disfrutan al máximo por la forma peculiar de decir las cosas de la Torah. Clara, sin miedo, directa y sin tapujos y sin importar. Contra quien militar, civil, funcionario del gobierno político o empresario. Se transmite de lunes a viernes, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, a través de Visión Global TV en la frecuencia 419 de Wing TV, o 92 en Viva Live, 12.5 XProx, las diferentes plataformas satelitales de Amazon, RookCup. Telecaribe, eh, Dominican Network, Dominican Channel, Dominican TV y todos los Smart TV, así como en las redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter, Telegram, TikTok, Instagram, Google Play, Apple Store, en la aplicación de App Visión Global TV para net para escucharla a la radio a través de www.supralfm.net. Y Tuning Radio como Supra FM New York, señores. Quiero agradecer a Eric, Eric, mi hermano y mi amigo. ¿Tú te acuerdas, Eric, el de el, de, el, de, el, de, el braguetazo? Eric, eh, busca ahí la foto, muchachos. Usted tiene la foto esta mañana. Eric es un gran amigo que es de Fantino. Eh, agradezco a Eric, señores, que ha prestado toda su televisora y Eso su plataforma del fraguetazo. De, de allá, exactamente. Allá fue que él, eh, surgió esta situación con, con Eric sobre el fraguetazo que mi amigo Salvador Holguín <laughs> cogió la voz cantante y ya te sabes el yaguazo que le dieron a Salvador Holguín. Un saludo a Salvador alguien donde quiera que esté, que, que se un está abuso reactivando. ¿Tú crees, no? Hombre. Él es lo que repitió lo que dijo el señor de Nueva York. Y ya. Entonces, mi amigo Eric, gracias, señores, por ponernos adelante, adelante un fantinero como yo. De verdad que sí, un fantinero como yo. Un saludo a mi amigo Eric de todo corazón, donde quiera que se encuentre. Eh, ¿Y la cena, señores? Señores, tenemos hambre. ¿Dónde está la cena? La cena de los muchachos, ¿qué es lo que está pasando? La cena, ¿Y familia. Y aquí lo mandaba a buscar. ¿Quién? A Madeline, ¿dónde está Madeline con la cena? ¿Eh? Madeline tiene tres horas, que comprando la cena. Cuidado lo que tú estás haciendo, Madeline. Bueno, bueno cenando con algún tigre, por pues debe ser. Y anda con la tarjeta mía, que es lo fuerte. Andas, Pero, anda con fondo. Anda con fondo. Puede, con, puede pagar ahí. Puede pagar. Te está enamorando de ella ya porque puede pagar. No, 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 no. no un tipo que le da cuarto a las mujeres. No, yo, claro. Yo estoy quebrado por sí, eso. Yo que le una cacharra, eh. Estoy una que... cacharra que te vende. Hey, le... hey, hey, <laughs> la... Abusadora. ¿eh? Ay, Dios mío. Señores, vamos a. Yo creo que llegó Madeline ahí. Llegó, miren a ver, señor, aquí hay como hambre. Yo no sé. ¿Tú tienes hambre, familia? ¿Eh? Mira a ver si llegó ahí. Señores, este es un programa en vivo aquí. Claro, claro, claro. Este es un programa en vivo aquí. Señores, siguen donando. El Mambo del Topo, señor. El Mambo del Topo no ha llegado. Ay, Dios mío. Señores, tenemos que a recordarle su donación. Dale like, dale a seguir. Manda este programa por todos los grupos. Y también a tus donaciones, señores. El Mambo del Topo fue el primero que comenzó a hacer sus donaciones, señores. Así que pónmelo en pantalla. Gracias al Mambo del Topo. ¿Tú sabes quién es el Mambo del Topo? Oh. O de la orquesta, ¿sabe de quién? De, de Amalfi. Amalfi. Ah, no, no, sé. de la gente buena. Hay de la gente señores. Acuérdense de ver eh, a, a Puro Mambo, ¿eh? Sí. A Puro Mambo, que se llama el programa. Mírenlo ahí, señores. El Mambo del Topo, señores. Quien comenzó a hacer eh, mandándonos de a 5, de a 10 dólares, ha sido el Mambo del Topo. Y de ahí se enganchó nuestro amigo eh, eh, de Tesla. Ahí está Nicolás Tesla. Nicolás Tesla. Que hace sus donaciones también de 5 y de 7 dólares. Gracias al Mambo del Topo, señores. una gente que es de nuestro amigo Canchanchan Padaful, eh, a Amalfi y su banda de ataque. Ahí está, señores, la donación. Así que, déle a seguir. ¿Cuántos seguidores somos, señores? ¿Cuántos seguidores somos? Ya vamos a ver, señores. Vamos a nuestro YouTube para que usted le dé a seguir. Dele like, ponga los comentarios, maldígame, voceme de todo, pero póngalo. Dígame lo que usted le dé su mardita gana, pero póngalo. A mí no me importa eso. Dígame, boceme de todo, se me cuesta. Todo lo, todo lo que tú quieras. Esto, yo soy una mujer open mind en algunas cosas. Usted me puede vocear lo que usted quiera y eso me fascina, porque eso es lo que me encanta a mí. Yo soy en eso masoquista, me encanta que me bocé. Ahí está, señores, mírenlo ahí, nuestra gente. ¿Cuántos que somos ahí? 65,366 mil. Espérate. 66 mil seguidores. Eh, así que, pero suscríbete tú mismo ahí, pero suscríbete. Suscríbete, socio. Ahí no hay que No, no puedes suscribir tú. A la cuenta, señores, suscríbase. Ahí estamos en vivo, señores. Y somos ya 60. mira la gente subiendo. 66 mil 300 personas. Suscríbase. O, orgánico, señores. Orgánico. orgánico, señores. Por eso. Eh, el equipo. Ya llegó, llegó Madeline. Señores, si usted conoce a Madeline por ahí, dígale que, que los infelices, los empleados de ella, están aquí dando aco con hambre. Así es que dele, dele a seguir, eh, síganos, señores. Hemos aumentado, señores, tenemos ahora el viernes, cumplimos dos meses en el aire. Y estamos haciendo una historia de cómo hemos logrado, señores, tantas cosas en, tapo, en, en dos meses. En dos meses, señores, ya, ya esto está creciendo tan rápido que ya tuvimos que comprar meses. El viernes meses. El, a los que se han quedado, a los que están con Benbita, a, Cesar, a Cesarina, a, Cesarina, a, a Madeline, Madeline a todos, señores, que han puesto a, a mis a, hijos, a Moisés, a mis hijos, a Moisés que se ha fajado, señores, con el área aquí de las cámaras, él, compañía. A, a Gustavito que ha prestado unos cuartos y que tengo, al, señores, yo tengo un hijo. Que él me presta los cuartos, pero yo tengo que darle para atrás, ya tú sabes. Capit el cash bash. Capital y e interés. Capital y interés juntos. Ese tipo es ruso. Ese tipo es ruso con su cuarto. Pero me lo presta. Yo tengo un hijo que me, me presta. Mi otro hijo, la única que no dan aquí es Ingrid. Ingrid, Ingrid, Ingrid lo que dé problema. No, pero no, Pero la verdad, no, no, sí. es mentira. Es mentira. Ingrid lo que da es deuda aquí. Eh, dime, él, él quiere que diga, no, porque yo, ay no, porque mi tía, porque Ingrid, Ingrid es una niña buena, entonces tú quieres que me haga un discurso barricada aquí. No, 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 no. Eh, Dime, él quiere que haga un discurso barricada que Ingrid, de, mis dos hijos varones, señores, mis dos hijos, porque no, son, como, mis dos hijos y mis dos nietos son las estrellas de esta vaina. Ingrid lo que trae problemas y gastos a este, a este negocio. No, verdad? Y, y malacar y ya llega aquí ya tú sabes. Hay que hay, cuando la, la sultana le dicen la sultana oiga esto la sultana le dicen a Ingrid Jorge Así que agradezco hasta Ingrid también que algunas veces eh, ella le hace el favor a uno de buen día de de buscar problemas. ¿Entonces tú quieres que yo venga con un discursito? No porque Ingrid es una niña. Vaya tapándole su vaina. No Ingrid no pone un peso aquí lo que trae problemas y hay que gastar demasiado dinero en ella. Sí, que ponte a trabajar. ¿y? Ahora está ella comentando en YouTube. Metí en YouTube ahora. Dice que sigue acabando conmigo. Ponte para esto. ¿no? Pero la verdad, sí, ahí no. hay un comentario de ella. de que sigue acabando conmigo. Dime. Pero dime. ¿Sí? Ahora te está callando. ¿tú? Ahora se cayó él. ¿Sí? Lo, que, lo que pasa es que ¿Qué? en ese aspecto yo soy un tipo conservador. Es verdad, no opinan eh, eso. Eh, no, eso es tema de la familia. De que hace la casa. Es un pleito de echarse bajo, bajo techo. Bueno, señores, aquí tenemos, a ah, ve, ahí está. ¿Qué le va a pasar al insuperable que votó al tóxico? ¿Qué es lo que pasa? Con no, hombre, para mí eso, se, se, se muere el insuperable <laughs> si vota si el tóxico, ¿no? ¿Y lo botó? dejado? No, hombre, eso es pantalla. Pero el, tóxico el tóxico pantalla. En la carrera como a millón de Oye, no, oye, que, que tú no has entendido esto, la farándula, señores. Cada vez que usted ve, dice que va y no estoy buscando sonido. Yo, pues no, le, no le creo a en que ese show. Una entre los tres que había, no, ¿verdad? hombre, sí. no creo. No. Ellos dicen ¿Tú, que son sabes, Tú sabes que yo soy muy amiga de Toxicro y de la insuperable, que voy a invitarlo a este programa para hablar con ellos. Y es una gran pareja. Porque si él se separa la insuperable, va a tener que darle todos los cuartos. No, y quien ha trabajado por todo, eso ha sido la insuperable. Y él, que es un cerebro, oye, sí. eh, Toxicrow es un cerebro, mi amigo, son amiguitos míos los dos. Pero yo no creo en eso, eso, eso es farándula, pero a la gente como le gusta esos shows y, le, y hay que entretenerlos, la gente le dan pan y circo. Así es, señores, hay un video ahí que nos han mandado del senador, eh, 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 señor Silva. Muchachos, ver el video que está ahí. Iván Silva. Iván Silva, señores, que fue como candidato. A, ¿A senador, ¿de dónde fue de de igual? No, de la Romana. De la Romana. es el senador actual. Era el senador actual, pero no sé qué pasó en el interín, que agarró y ha dicho de todo, pero ¿qué pasa? Ese fue él se fue para la Fuerza del Pueblo, no fue. Sí, pero no. no se inscribió, qué fue lo que pasó. Ahí tú no has sabido, ahí hay no, un video ahí. No sé qué que ha pasado. Hay un video ahí, muchachos, para que no lo No se jugas. fue para el PRD fue, para el PRD. Ah, para el PRD fue que sí, se fue. Pero no se inscribió fue entonces. No sé qué que ha pasado. Vamos a tener que llamar a Miguel Vargas sobre ese videito. Muchachos, cuando puedan, nos suban el video para que podamos ver qué es lo que dice este video Entonces, que nos El acaban tema de mandar. Con el presidente de la República, ha atacado al presidente de la vaina. Sí, le ha dicho de todo. Le ha dicho de todo y le ha sacado todas las. Pero él no se no fue como senador. Él no, él no se inscribió. No sé qué pasó ahí, que al final no se inscribió. Que el... ¿Ya? Ah, que lo envíe. Ah, de DH. Parece ah, que... pero yo lo mandé ahí. ahí. Fue uno que mandó Richard. Uno que mandó Richard ahí. ¿Lo viste ya? ¿Lo viste? Pero vamos a las redes, muchachos. Lo que ustedes están resolviendo eso, vamos a las redes sociales. A mí me encantan las redes, señores. De verdad que sí. Denle, señores, de la campanita. Vamos a llevar... vamos con... Señores, vamos a una gavela de llevar eso de a 100 mil vainas para que YouTube me mande mi vaina. mi, mi, ¿Qué es lo que me manda? Una placa. Una placa. Vamos, señores, vamos, vamos a poner la mano. Ese aquí, el mamo del topo, su 10 dólares, así que ponga su chelito. Y Julio Guerrero, la actora número uno. Luis Mejía, yo hice un comentario de que usted tiene siete granos. Ay, Dios mío, nosotros, hombres, no tenemos ni respeto. Ay, gracias, gracias, Luis Mejía. Así es, Andy, Be Andy Benítez, buenas. Aquí está Zoraida Michel, nunca... Me he olvidado lo que un día dijiste de un programadora que cada quien habla por su cuarto y sus intereses. Claro que sí. Ahora, oye, so, oye, oye, Zoraida Michelle, dale para acá, baja para acá. Entonces, mi amor, es que esa es la realidad. Entonces, tú quieres que yo te venga aquí a decir: aquí todo el mundo tiene un maldito interés. Mentira del diablo que por ahí están que defendiendo. No, eso es mentira, mi amor. Te lo estoy diciendo yo en tu cara y te lo vuelvo y te lo repito. Aquí todo el mundo llora por sus intereses personales. Por más que tú veas que Fulano es el mejor, que Perecejo es el peor, y todo el mundo tiene aquí sus adeptos que son pagados. Este es un país de amigos, de colindancia Exactamente, para que tú lo sepas. Lo lamento por ti, pero tengo que decirte la verdad, porque yo no te voy a venir a fingir aquí que no. Y yo cuánto y a teorizarte. Te digo las cosas como son. Si tú quieres, no, eh, piensa lo que tú quieras. Tú puedes decir lo que puedes pensar de mí lo que tú quieras, pero te estoy diciendo la verdad como es. Yo no engaño a nadie. Bueno, y repito, esto es una empresa que su fin es conseguir dinero. Y yo he hecho demasiadas cosas por este país, arriesgando mi vida particularmente. Cosas que no hacen hombres. Como el señor que escribió ahí, que yo tenía que si yo cuánto grande y que si yo cuánto ripio. ¿Te lo escuchó ahí? Y ya, ya, yo ya el, el miedo mío, eh, eh, yo ni lo siento. Hoy pasé yo por un sitio, familia, de un tipo, de un problema, yo tuve con un tipo, y yo le pasé por ahí, al lado de él, fríamente, y no sentí como ese sustico, que a mí ya no me está dando ese sustico, el sustico que le da la gente cuando ve a otro, no me dé esa vaina a mí, porque ya yo tengo entenebrecida la conciencia en, en ese lado, para que usted lo sepa. Seguimos, señores, en las redes sociales, leyendo y aclarándole a la señora sobre todo eso. La realidad la vi. Así mismo el tiempo te ha dado la razón, Tora. Es la realidad. Ah, mira qué bien, no leí esa parte. El tiempo te ha dado la razón, Tora. Y es la realidad. Cándida Javier, ¿con qué cara Carol iba a salir a la calle? Con la misma que ella ha salido todo el tiempo. Muerta de risa, coronada, porque ella entiende que ella coronó al quitarle el marido a la DJ. Que yo no sé qué le venga al taladón ni ese. Dice, que ¡Oh, oh! Eso es lo único que Adoni dice. Porque dime que Adoni, muchacho, ¿qué más Adoni dice? Adoni. Eso Pero, es lo único. Entonces, ahora los DJs se creen artistas porque es el DJ no es artista. No, no hay que pagarle. Oye, yo no le doy porque es un, un, un simple DJ que coge música del otro, la mezcla. Eso cualquiera lo hace. Pero un pone disco. Un pone disco. Eh, ¿cómo es, cómo es? ¿Cómo es? Eso es lo que tú eres, ponedico. DJ Adoni. Un ponedico ¿Quién eres tú, asqueroso? ¿Y ¿Usted gente? ¿Usted gente, pues esa loca vieja? A mí no, a mí, a mí que... Uh, no, mierda, estúpido. Señores, vamos a las redes sociales, señores. Gracias a la señora que tuvo que dármela, que esta es la pura realidad, pueblo dominicano. Ahí está, señores, gracias a Zoraida Michel, que no te leí la otra parte. Ahí está el mambo del topo apoyando este programa. Así mismo es, señores. El mambo del topo es un músico de mi amigo. Eh, eh, Amalfi? Amalfi. ¿Cómo que llama el programa de Amalfi a las 12? Eh, el mamo de Amalfi señores, el mambo de Amalfi está todos los días de 12 a 2 de la tarde, todos los días poniéndole las mejores músicas. Así es, Fami Piña, toda mi amor, que te digan todo, que a ti todo te resbale. Así mismo es, mi amor, a mí no me importa esa vaina. Aquí está. Eh, digan todo de todo. Así mismo es. Ana Crespo, mujer al fin, pero Ingrid es una niña buena. Bueno, Ana, ya tú sabes, Ingrid es maldosa... Ingrid, Ana, bájame aquí para decirle dos vainas a Ana. Ingrid es maldosa, Ana. Tranquilo, Ingrid tranquilo. es maldosa, no, yo sé que es maldosa. Y después no quiere que yo diga nada de ella en las redes. Es Ingrid es maldosa, ¿tú sabes lo que ella hizo? Que es maldosa. Que no. Ah, que no. Ah, enfócala está... para que ella vea porque ella está viendo el programa. Ingrid es maldosa. Lo un... Oye, oye, mire, no. señores, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y maldaosa ¿cómo es? No, que no, que no. amo que... lo... usted... a Y que le paga a ustedes. Ay, ese... No, 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 pero esto... este es un grupo de cuervos, señores. ¿Cómo es? Ay, 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 ay. Señores, acabó de llegar la cena aquí. Mira, aquí acaba de llegar la cena. Esto no tiene. No, pero este, 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 es un, este es un canal de chelcha, señores. La, no, gente, la gente se lo goza. Señores, acaba de llegar Ey, ¡Ey! Ah, de, hey, de dando publicidad al Provocón. Eh, ¿Y qué, madre? Señores, trae el pollo para dime Dímame. Eh, felicitamos a los dominicanos, que han empezado muy bien en Grandes Ligas empezó la Grande Liga. Tora ¿qué? Ca ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Se me fue por donde estoy? ¿Tora? ¿Qué car carreta? ¿Cómo fue? ¿Para dónde fue que subieron? Yo me perdí ahora. Tora, es verdad que Esther Mignetti está postulándose a vicepresidenta del PRD. Bueno. ¿Me prensa? ¿Me prensa la, la gente del PR de Cabinera. No, oye, esa Claudia hace, Esa tipa hace cinco años que le enterran al termin termíneti. Está pero, morida. Dime. Pero que lo, la gente del PR de Cabin una guagua onza. Ay, Dios mío, no diga eso. <laughs> sí, Dice, sí. Benítez Tera, te amo. Tony Pérez, Alba, me gusta cuando se, cuando se abre desde New. Se Cabrea desde New York. Aquí está Marta Yanira Paula, tanto que yo que, que quiero a la Tora. Ay, mil, Malta, eh, perdóname. Fue que no leí completo. Tú ves, el dominicano tú sabes que es trascendido y se adelantan las cosas. Perdóname, mi amor. Pero, familia, tú debieras trabajar conmigo gratuitamente en mi FUCI. Zoraida Michelle Tora, yo estoy contigo, mi reina. Gracias, Zoraida. Mario Martínez Tora. ¿Qué carrera uno debe estudiar? ¿Derecho a administración? Administración, mi amor. Oye, lo vas que, aquí. lo que le guste. No, administración. El administrador, señor, yo soy licenciado en administración de empresas. El administrador es el que dirige y administra todo. El derecho es una sola rama, pero el administrador tiene que ver con todo. Por claro. eso es. Exactamente, por eso es Quiero que yo, la gerencial. gerencial lo tiene que ver todo, pero el derecho solamente ve una parte, porque un, una persona que sabe derecho no sabe de contabilidad, el administrador sabe de contabilidad, también sabe de derecho laboral, sabe de todo, señores. Por eso la fluidez con la que yo puedo hablar y puedo hablar de tema económico, político, social, gracias a que yo estudié administración de empresas. Seguimos, señores, con los comentarios. Ahí está, dice. Eh, Adoni es un chopo. Ay, Dios mío, así mismo es, Manuel. Un chopo. Así mismo es. Entonces, Tora, ¿de dónde Adoni tiene dinero para mantener a varias mujeres? Bueno, qué sé yo. Desde Brooklyn, activo Tora, gracias al Momo del Topo. El Vengador, estoy con la Tora. Yo no pago un peso por el tal DJ ese. Así mismo es. Un peso no pago yo. Ese chopo. El Vengador, la Tora. Está en chelcha con la tora la torita. No, yo te estoy diciendo la verdad. Ella puso un comentario. Búsquenlo. Búsquen el comentario de Ingrid. Que ella dijo dije, que yo la estoy acabando. Búscalo para arriba. Búscalo todo para arriba. Donde ella dice que, que deje de acabar con ella. Yo tengo que decir la verdad. Porque yo no, yo no le voy a topar nada a nadie. Búscalo. Míralo, ¿me ven. Eh, dije que hay eh, que son muchos comentarios. Fue uno no, pa, de los pa, pa, primeros. Pa, ya llevo, ya llevo. Fue uno de los primeros comentarios que doña Ingrid Jorge que está caliente en esta compañía ya está que, que ella se calienta sola ella se calienta sola ah cuando vine a ver lo borró parece que lo borró y salió huyendo no aguantó Tora tienes que volver a bailar sí señores Ay. para eso hemos puesto dice aquí ah no pero venga está la tora está checha la torita Bianca Rodríguez señores está vera, la Tora estaba loca por encontrarte en vivo me encanta tu forma en que en este país necesitan mujeres fuertes como tú de ahora en adelante desde Acto Mayor te seguiré. Gracias, a mi querida eh, Bianca o Blanca, señores. Así si el Vengador, está muerto, es risa. Trae, trae, traigan, traigan, traigan hay hambre, señores. Traigan, traigan traigan la cena, porque dime, lindo. Dime. Dime, señores, aquí estamos. Señores, Foteáme aquí, que estoy a comer porque dígame, señores. Señores, esto envidia. Mire, mire que, mire qué pollito de lo que hacemos aquí en República Dominicana. Eh, Los señores. Señores, nos damos una pausa. Nos merecemos una pausa. ¿No es verdad, muchachos? Nos merecemos una pausa. Nos vemos ahora. El gobierno de Luis Abinader y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones han invertido casi 10 mil millones de pesos para construir un mejor futuro y mejorar la calidad de vida de más de 121 mil dominicanos y dominicanas. Usted sabe lo que es tener una casa propia. Aquí yo creceré junto a mi familia. Entregando más de 2 mil viviendas nuevas. Un techo nuestro, nuestro. Reconstruyendo. Más de 33.000 viviendas en todo el territorio nacional, generando más de 19.000 empleos directos e indirectos. Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, construyendo un mejor futuro. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento, cada jugada, cada persona en el mundo, cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto por ti y la democracia. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia noches no son iguales. Ahora nosotros controlamos la noche desde el canal de la Tora. Controlando la noche y comunicándose, sabiendo qué está pasando en el tren gubernamental, político, social y farandulero, señores. Y si este gobierno no se respeta, yo sí me respeto. Como que estos de ustedes, este país no es de ustedes. ¿Qué ves, todas esas chapeadoras? del PLD cómo la está reciclando los PDMistas. ¿Pero qué es lo que está pasando, señores? Todavía duermen 24-7 y tienen años con los maridos y saben que el marido vivo funcionaba con otra. Quiere, ella lo que quiere es un apartamento y una CDB. <laughs> no, no, yo no tengo no, no, que decirle a la vice que hay una diputada de lo de ella. Entonces tú me estás haciendo un cuento triste. No, trajame, no trajame, me hagas cuentos trabajando no como esa. No hay... o sea, ¿Tú lo vas a defender? ¿Tú les va a, a, a el... defender? Le vamos a dar a Chihuahua, que anda cogiendo los cuernos de lo institución y a, sí. a todo sí. el mundo. Mujer de funcionario, que si tú estás pegando cuernos, porque te vamos por ti. llamando y dice para que yo baje video. ¿Qué video del diablo yo voy a bajar? Que el Estado no eso está manteniendo chula Le voy a dar un dato que usted no tiene de este gobierno. Yo se lo dije, es una bomba de tiempo.

Bueno, señores, aquí estamos saboreándonos de la, de, la, de la rica cena que Madeline nos trajo. Un familia he comido un... dos pollos. <laughs> dos pollos con familia, señores. Así que, miren cómo está muerta la risa. Es verdad que el enemigo está en la casa. Es verdad, en la casa está <laughs> no, 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 aquí, aquí <laughs> si, señores, este es un equipazo de aquí. Aquí comemos todos juntos, comemos bien, súper felices. Eso es verdad. Acuérdense que tenemos que hacer un video, muchachos. Hay que hacer un video. De, de todo esto aquí para presentarle a la gente que no ha podido venir a ver, señores, nuestras instalaciones, eh, para que ustedes vean lo que es este, te, este proyecto. Lo hemos hecho con toda la calidad y la clase posible, para que todo el que venga aquí, cada vez que viene, se sorprenden. Sí. En eh, familia. Y se, se van a sorprender más se, próximamente. Se han quedado mucha gente con la boca abierta. Es verdad, dígame ¿cuál, cuál ha sido la opinión, cuál ha sido la opinión de la gente de cuando viene aquí a La Tora TV. Oh, se sorprende y, se, y, y ve que aquí se ha hecho un trabajo de calidad, gracias a la arquitecta Harolín, ¿qué llama ella? Carolina. Harolina. El señor. Trabajo de calidad se ha hecho aquí. Eh, aquí hubo un equipo de arquitectos que trabajó, un equipo de, 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 de escenógrafo un equipo, señores, de ingenieros para hacer las instalaciones en, este, en estos 150 metros que hay aquí. Eh, una división, bien, eh, hemos hecho una división de todo, tenemos todo estudio, el estudio que tenemos allá, el que ustedes han visto, y este estudio, que es de estudio, como dicen, de que ahora de poca, no sé por qué que le dicen que de poca, que yo qué, okay, que yo cuánto, pero hemos hecho una inversión, señores, con criterio, con respeto eh, a la gente que está aquí adentro, alfombrado, todo bien delicado, le pedimos siempre y una inversión también en cámaras, en live view, un live view, señores, que es cuando nosotros transmitimos en vivo desde cualquier lugar, cuesta solamente eso, diez mil y pico de dólares. Del lugar de los hechos, del perdón. lugar de los hechos, eh, todo esto señores, lo hemos hecho al pasito. Lo hemos hecho tranquilito, sin desesperarnos. Nosotros nadie nos está esperando. Nosotros no queremos competir con nadie porque yo creo que no hay competencia. Entonces, lo hemos hecho esto aquí, señores, para que el pueblo dominicano tenga un canal y se sienta seguro de que es de él. Ahí estaba diciendo el vengador. El vengador estaba diciendo que quiere llamar para unos espacios. Vengador, cuando usted quiera, puede venir a, a su espacio. La Tora TV Canal 69, de claro. Eso es verdad. ¿Mm? Estamos, estamos abiertos, es un canal plural, abierto, democrático. Así mismo es democrático. No somos sectarios, que es lo más importante. Así es, señores. Así es. Eh, lo que hemos querido hacer con criterio, pues la gente entiende como que uno es un chopo. No, para nada, todo lo contrario. Eh, a mí, yo soy en todo el sentido de la palabra. Trato de ser muy elegante en las cosas que hago. Para que lo sepa. Para familia. ¿Usted qué ha visto? Estoy una profesora. Estoy una profesora en todos los sentidos. Déjemelo ahí. Eh, di, di, bro, Oye, diga, diga su usted, opinión. Usted me ha dañado a mí, yo no era así. Ah, yo lo dañé. ¿Ustedes? Señores, yo le estoy diciendo a los muchachos que nos vamos ahí temprano. Ah, no, pero familia dijo que no, que él quiere que sea hasta las hasta la 10 y 20, porque él quiere seguir la checha. ¿Entendieron, muchachos? No, no, no. Esos muchachos están aquí desde <laughs> que hora. Esos son amigos míos. Esos muchachos están aquí desde las 7 de la mañana. Enfóquense ustedes mismos ahí. Enfóquese. Desde las 7 de la mañana, señores, ese equipazo. No, está esos, aquí. esos muchachos son míos. Desde las 7, señores. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Desde las 7. enfóquese de, de nuevo, háganle ahí. Desde las 7 está ese equipo tirado. Entonces tú no puedes ser tan abusador de que. Porque familia quiere seguir cherchando, señores. No, 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 profesora. Eso fue lo que usted dijo. Yo Yo no soy baúl de nadie. Excúseme, yo sacrifiqué el encuentro hoy con la pequeña para, para estar aquí. Pero la, pero la pequeña es una mujer soltera. Usted puede ir a cualquier hora. No podía a cualquier hora. Oh, yo estoy pintado. ¿Cómo eh, así? No, pues tú no hablas como yo estoy pintado. ¿Cómo así? ¿Cómo, cómo, 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 cómo así te no lo estoy diciendo yo a ti? Oh. Mire, usted me dijo diga que le ofrecieron un, un trabajo por ahí. ¿Dónde fue eso? <laughs> ¿eh? No, eso fue una, una, ¿Eh? me, una amiga pero. Estoy, estoy bien como mi chiquindola. El hombre debe tener una sola mujer. No, usted no está entendiendo. ¿Trabajo que uno ofreció? En un sitio por ahí. No, no. No te habla de eso. Ah, sí, 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 es verdad. ¿Eh? Es verdad, pero yo, bueno, yo soy de este equipo. No, Yo dije no. dije, no, yo estoy tranquilo. Entonces, ahora, porque él aquí se le ha dado un espacio televisivo, ahora se lo quieren llevar, señores. Esto no tiene madre. Yo estoy tranquilo, aquí, feliz ¿Qué fue sí, lo que no, te nada. dijo? Dime, ¿qué fue lo que te dijo? Si menciona nombre, claro. Yo no, 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 no. Voy, voy a hacer una oferta para un programa. Pero acéptalo, hay que ayudarlo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué no? No, yo estoy tranquilo aquí. Uy, uh, tú eres un jefe aquí, señores. Él viene aquí, abre puertas, trae de todo y vaina. Pide café. Si no hay café, dice, llama de una vez y dice, eh, aquí no hay nada, aquí no hay un sobre café. Lo último que dijo, que iba a traer un sobre café, <laughs> no, en los bolsillos. Yo el otro día compré dos sobres. <laughs> Diablo, <por> cualquier... <laughs> ¡No, qué mentira! ¡Qué mentira! <laughs> Bueno señores vamos no 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 ese equipo señores no por aquí se goza definitivamente sí, claro. no y yo mira particularmente yo quiero agradecer al equipo que está con nosotros en el control master al a control de cámara y ese es un equipo señores que quiero eh, públicamente decir aquí hemos tenido algunas situaciones con algunos empleados pero he encontrado personas que se la están jugando conmigo. Y eso, y eso hay que y se, han, se han sacrificado. Ahí está, como digo, Antoine. Antoine ahí eh. está Jason. Ahí está Richard, señores, que se le están jugando. Y yo espero llenar las expectativas de ellos, no solamente económicas, sino filial. Porque en los momentos difíciles no es tu familia la que te ve, es prácticamente algún amigo que comparte. Porque ni los hijos míos están aquí, ni los hijos míos que debieran de estar aquí. Mira, mira Claudia, yo... que debieran de estar aquí, espera, escúchame que familia. Uh. Que debieran mis hijos estar aquí. Otro que no es nada mío está conmigo. Así es. Mira, yo trabajo con un abogado llamado Luis Ayvaldo Bellé, que es del Seibo, de, de uh -huh. la tierra de, de, de Capel. Ese señor me dice ahora mismo, coge el pico yo arranco el pico ahora mismo. Exactamente. Porque en el momento difícil de la selva, que me botan de la sede de todos lados, me llevo para a su oficina. Una vez la que le puse a meter en enfermedad, me dio... El, ¿Qué es lo que te pasa esto? Se le daban 60 mil pesos, no, no. Me dio 300 mil, tenga, pague. Y para los medicamentos, eso, eso no hay que pagarlo. Y no hablo de los otros, del otro equipo donde está Madeline, donde está Joel, porque ya tienen bastante tiempo conmigo trabajando, tanto Joel como Yanni, como, Gianni, como eh, Moisés, que ya tienen bastante tiempo trabajando con nosotros, eh, que es un equipo que está ahí que siempre. Eh, mire, ya usted ve, Madeline, ¿a qué hora, a qué hora llegó Madeline? Está llegando temprano, muchachos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, que cheque el ponche. Ah, que cheque el ponche para que nos demos cuenta. Mírenla ahí. Eh, Mete la cara más, Madeleine. Mete la cara más, que no te la estamos viendo. <laughs> Madeleine, ahí está discutiendo ella. ella Ahí, pero saca la cara con la que paga. Eh, ¿Cómo es que está con la que paga? Oye, eso. Señores, este es un equipo que verdaderamente agradezco a Dios porque Dios eh, es el que quita y el que pone. Pone eso, el querer como el hacer. Eso, y estos muchachos, eh, quiero agradecer con ellos que miren a esta hora cómo están eh, trabajando con nosotros para darle, señores, eso que ustedes quieren. Por eso yo hago parte de esto, eh, parte de eso. Y qué bueno que se me ocurrió poner la cámara para allá, para que la gente viera cómo estos muchachos trabajan en, conjuntamente conmigo. Y esperemos que haya un aumento, ¿no es verdad? ¿Eh? dígame a ver. Es una respuesta inteligente. Es una no respuesta inteligente. No, pues, inteligente. Ah, señores, mírenlo ahí. Ahí están ellos, señores. Ese equipazo tirando fuego. Eh, vámonos a las redes sociales. Vamos a las familia redes. está en Chelcha hoy. Familia, no, ¿dónde no, trabajo? No, no, claro, usted yo, me dijo a mí que usted eh, estaba en Chelcha Yo señor. suspendí mi actividad y volteé aquí. Ah, entonces. pero mira ahí, Mira el otro equipo. El otro equipo, señores. Es eh, 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 un equipazo que hay aquí adentro. Está Moisés. Es el, el ingeniero de las cámaras. Eh, eh, si usted necesita una cámara. Que cubra todo. Que cubra todo hasta la frente. Ahí está el ingeniero Moisés. Mírenlo ahí. Hasta los patios de la vecina. Mo son... Exactamente. Moisés es <laughs> el encargado técnico. No le mandamos su video. Le mandamos su video. Eh, Madeline. Le mandamos su video. Profesora, profesora. mire en otro orden de ideas. No, no. No me esté cambiando orden, la maldita orden, conversación. ¿No? Le mandamos su video. Entonces, si usted necesita una gente que le ponga su cámara a buen precio, ahí tenemos a Moisés. Exacto. Pues, vamos, a el, Moisés ponte ahí para que la gente vea. ¿Cómo la empresa de él? Que... Moisés, ¿cómo que se llama tu empresa? Moisés es el encargado del área de seguridad perimetral. Eh, ¿Cómo se llama tu empresa? Qué miedo tiene Moisés con está grande <laughs> Moisés, señores, dime a ver, ¿cómo se llama? hay de solución. Hay de solución, te manda, dale el asunto a ellos para que pongan el teléfono. Eh, aquí se entró una ladrona y se no, llevó, no, pero no, fue no, la verdad. No, no, no. Aquí entró una tipa y había una vaina en mi oficina y se la llevó. Y dijimos, vamos a buscar la cámara. Le mandamos su video. ay ahora tenemos viendo nosotros ahora. De <laughs> <Qué> barbaridad <laughs> ¿Cómo es? Qué pero qué la verdad. Entonces hay de solución. Mm -hmm. eh, Moisés, ahí está Moisés, señores. Ah, ¿Qué lo conecta? ¿Le pone cámara? Y ¿Usted sabe hasta donde, usted no le dé la luz? Llámese eh. a Moisés. Hasta en el fondo del bar, boise le pone su cámara, señores. Vamos, hay de solution. Dame el número de teléfono, señores, para hay que hacerle su promo. Acuérdate que quedamos que íbamos a hacer un video sobre eso. Exacto. Tenemos al licenciado Joel. Exacto. Joel. El ingeniero, ingeniero. El ingeniero Joel sí. y la licenciada Yanni. ¿Cuál es el apellido de Yanni? Yanni Puertorreal. Yanni Puerto Real. <laughs> <risa> 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 Ay, Dios mío, pero no tiene <laughs> bueno, señores. Eh, ahí está. I Dead Solution de Moisés, señores. Moisés se ha encargado. Vuelvo y repito, aquí se entró una ladrona. Y dijimos: Vamos a buscar la cámara. De una vez le hicimos el corte y le mandamos su video. No, no, le mandamos su video. Ahí está ella. Y la vivo con su video, señores, sé que yo. Porque le mandamos su video robándose. Mírala ahí, mírala ahí, mira, esa, esa sí es mala, esa es la mala, mírala ahí, la mala, está, está riéndose. Enfócala hey, ahí. Enfócala ahí dónde está. Eh, un consejo a la mujer dominicana. ¿Qué cuál es el consejo? Mujer dominicana. Hay de, míralo aquí, Hay de Solution. 849-210-2103. Recuerda señores. que tú tienes que saber quién chapea. Porque hay tigres que usted, usted, usted los chapea y usted no puede estar muy Mire, mire esa, mire esa. Sí. esa. Esa es la más mala de aquí, señores. Esa o, es la más óyame mala de aquí. Bien. bien, Tengan cuidado que los tigres ustedes chapean. ¿Por qué? Porque si no se maneja, van a seguir ocurriendo muerte. Bueno, otro te atenderá. Así que piénsalo, bótalo y búscate otro. Ahí señores, ahí hay The Solution. 849 -10 2103 Ahí lo va a atender el famoso Moisés. Moisés es el que se ha encargado, señores, de poner la cámara. Vuelvo y repito, una ladrona que entró aquí y se robó algo. Y dijimos: hay que buscar la cámara. Hicimos el corte. No, yo estamos, ellos están gozando ahí. Hicimos el corte. Hicimos el 102103, señores, las mejores cámara. Aquí hay cámara 3D 360. Aquí adentro hay cámara 360. Que dan por todos los lados. Cualquier verdad hasta una, una, risa, una risa diabólica de una vez me doy cuenta. Porque hay de solution. Me ha puesto la cámara para que yo lo sepa todo. Como Dios manda. Como Dios manda. Así que aquí leemos hasta, lo, hasta los labios. <laughs> no se asusten. Ellos están asustados los muchachos. Los muchachos están asustados. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es verdad, tres personas. <laughs> Ay, señores, vamos a a las redes sociales. Ya ustedes lo saben que hay de Solution, o sea, 210 -210 -03. le va a resolver su problema, señores. Para que usted sepa, a la novia de familia, para que ella se dé cuenta cuántas mujeres entra entra a la habitación que él tiene. A su casa le vamos a recomendar de Solution. Bueno. Eso, bueno. <laughs> Vámonos aquí, señores, el Vengador Tora. Yo, yo soy humilde el... campesino. Ahí está, señores, la gente está gozando con este programa. Bueno, Ingrid, 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 Ingrid que salió corriendo. Surven y no, buenas noches para la mejor, la Tora, jefa de las noches. Un saludo para Casimira, así mismo es. Me volaste, Tora, Glenis. Último come, eh, los últimos comen mejor. como Aquí, Tora, tiene que volver a bailar. El Vengador. Las aguas las dos, a mi tora y amitorita, tan lindas ambas. El programa Eres la chispa, señores. Así es, buenas noches, Versania. ¿Dónde, es que, ¿Dónde es que está metida Versania? Versania no está pegando cuernos. Versania, Versania, te estamos dando seguimiento. Hazte la loca, Versania, te estamos dando seguimiento. ¿A dónde es que tú te estás metiendo? Bueno, seguimos con los comentarios. Dime, aquí está Versania, buenas noches. L. García, Tora, es verdad que Esther Milletti está postulando. O sea, no, hombre, suerte esa vaina, oh, banda. El mambo del Topo y el. De los vuelto no se habla. De los muertos no de se la habla. ¿Y copa, ¿dónde está? El mambo del topo y Casimira, ¿dónde está? Casimira está en su casa. Porque tiene un niño con, eh, muy apretado y muy mal de la gripe. Ahí está. Fanny Piña, Tora. El bono a mil de Miner es una mentira. Según los PRMistas, lo han dado tres veces. Cuando entras a la página dicen que tu solicitud fue procesada y está en proceso de validación. Es un maldito robo sustentado por usted. ¿En qué sentido? ¿Por qué yo digo que es un robo sustentado por usted? Porque cuando usted se entra a la plataforma, usted se inscribe. Supuestamente a usted se lo dieron. Y a... dicen que lo ha dado tres veces. Claudia, es un maldito robo vaya, que tiene. ¿Ajá? Del 2004 para acá, el Ministerio de Educación es una cueva de ladrones. Wow, eso da hasta pena. el día de hoy, hasta el día de hoy. Claro que sí, claro que sí. Y el ministro que está ahí no le la... única nada. mujer que pasó por ahí, salió un el fue milagro el tibó. Claro, porque mira... Milagro... Alejandrina quiso hablar un expediente y Leonel le dijo, esa mujer va a ser la que nosotros. Le dijo Leonel Fernández, Alejandrina Germán. Y pues el único que be be be, bebía chatica, ya iba chatica todavía. No sé, no sé. Pero yo nada daba que merece respeto. Eso no, era no, lo único. Por... Es este un ejemplo de este país. Milagro es un ejemplo de este país. Pero no es No me parece. acuerdo. A doña Milagro, no sé si ella ya... finca, no. Una casa que está por la Luperón, por ahí. Por Le... Luperón, por la programación Luperón. Donde hay unas casas muy bonitas. Me acuerdo yo como ahora que había una casa política de ahí. Pues doña Milagro iba a darse su chatica. Así es. ¿Tiene derecho? ¿no? Tiene derecho no, a su ese edad no. ese edad no. Sí. ese edad ese... no fue para beber. Es un traguito conservador, un traguito conservador. <laughs> Seguimos con los comentarios, señores. Aquí está, dice aquí el vengador. Yo quiero trabajar contigo, Tora. Tengo muchos proyectos, así mismo, es, mi amor. Dice aquí, borra la solicitud, ya lo dijimos, el vengador. Máximo Rodríguez, activo, amiga, Tora, que me encanta esa mujer sin forma, te admiro, esa dama. Máximo Rodríguez, desde Herrera. ¿Cómo está, Marta? Besania, Marta. Luisa apareció también. Luisa apareció, yo no sé dónde la que ella estaba metida. Luisa, te estamos dando seguimiento. Nada más te digo, el algoritmo. Nosotros estamos trabajando con el algoritmo de Lionel. <laughs> ¿Oíste, Luisa y Bersania? No, no tuvo capacidad. dónde está Nicolás Tesla? No ¿Dónde está Nicolás? No tuvo capacidad para estar su derrota de la humildad. Señores, estamos, estamos dando seguimiento. ¿Dónde está Nicolás? Que no estoy viendo. Nada está viendo el vengador. Bersania que apareció ahora, Luisa que apareció ahora. ¿Dónde que está metido? Vamos, vamos de nuevo, señores. Vamos a ver aquí. Dice Arsenio Bardés, la mejor tora. Domingo Calzado, la única mujer con parte del hombre. Arselmo okay. eh, Bardés y Casimira. ¿Dónde está? Casimira dije, tiene un niño con eh, malito aquí. Te sigo desde el canal 45. Gracias, Máximo Rodríguez. L. García, Luis no está robando hasta los clavos de la cisterna. Bueno, mi amor, vota por Luis, que es lo mismo que vota por Yamel. Quiero vivo que votar que ser Vetora, dime de la muerte del hijo de Pacheco. Bueno, nosotros hablamos esta mañana, en el programa de esta mañana, que el tema del hijo de Alfredo Pacheco, señores, se trata de un tema de droga. ¿Por qué estoy tan segura sobre lo que le estoy diciendo? Porque hace dos años, una persona nos mandó un video donde reclamaba un pago. En, eh, un pago de un tumbe, de, de un pago que el hijo de Alfredo Pacheco no le había pagado. ¿Qué pasa? Yo se lo mandé a Digna de Pacheco y doña Digna dijo, mira, Claudia, eh, ese muchacho le ha dado a Alfredo muchos dolores de cabeza. Él no es hijo mío, él es hijo del, del primer matrimonio de, de, de Pacheco y nosotros eh, lo que tenemos es vergüenza porque ese muchacho ya no tenemos ni contacto con él. Eso me contó ella. ¿Y qué pasa? Que en el video que me mandó la persona, qué malo que no lo. Eh, lo que pasa que varios celulares, señores, yo tengo una ringuileta de celulares, de celulares que me lo han tumbado. ¿En qué sentido? Me mandan unos virus y me lo comen con yuca. Que toda la información que tengo ahí se me va. Y ahí yo tenía un video donde pedían que Alfredo Pachocón le pagara un dinero de un tema eh, de una deuda que tenía su hijo eso hace dos años y hoy señores despertamos con esta situación de esa de, de de que había sido asesinado el hijo de Alfredo Pacheco muy muy triste para un padre pero todo el que silla su caballo sabe para dónde va el hijo desobediente le pasa eso así es que seguimos con los comentarios otra, ya no otra, vamos otra, ya otra, no vamos por último. Él tuvo una situación complicada, un tema aquí en el 2004, ese muchacho. En el año 2004 tuvo un problema. Vamos por último, señores. Hay unos videos aquí abajo que nos manda Daya. Eso sería sobre, sobre, sobre qué trata, sobre el puente que fue, que se cayó, señores, que un barco, un barco agarró y no midió, se le fueron, se dice que fue que se le que hubo problemas técnico y cuando fue a pasar por el puente se lo llevó con todo. ¿El, ¿El puente de qué es el puente de Brooklyn fue? De Massachusetts. Yo creo que fue de Massachusetts. ¿De dónde? Ah, de Taiwán. Ah, ah, que tembló la tierra. Tenemos unos videos ahí, señores, de que acaba de temblar en Taiwán. Eh, la tierra, y ya usted sabe lo que pasa cada vez que, que hay unos temblores, señores, que eh, eh, acaba con todo. Vamos a presentar ahora mismo unos videos que nos acaba de mandar nuestra querida eh, directora de prensa, Daya Cena. Ahí está, sismo de magnitud 7.4. Sacuda Taiwán y emiten alerta de tsunami en Japón, señores. Vamos a ver los videos. Mire, eso está ocurriendo ahora mismo. Esas imágenes de ese... Eh, de ese sismo, señores, de 7.4. edificio ahí. está, mírelo ahí, mire los puentes, cómo está, eso es, eso mire, mire, mire eso, ay mi madre, Señor Jesús. 我不确定有些东西是,是百分之百他全资，可是最大的那个赛马场的那没有他自己，他直接把它买下来的。我也是查新闻才知道，你知道吗？所以以前我只是想说，哦、啊，这是我岳母的男朋友嘛，那他有时候来跟他聊一聊，他有在弄股票或什么的，稍微聊一下，然后我都不他这么厉害。把他 Buenos e ñ o r e s ya usted ve este sismo de 7.4 e n t a i w、eh, a n Esperemos que no haya、eh, a a. mucha muerte, pérdida humana. Pero imagínese usted un puente y moviendo esa vaina así. Mire, eso, eso debe ser grimoso. Eso. Como por cualquiera. Familia, los muchachos ya quieren irse, familia. Eh, nada, señores. Como el tiempo es el que manda, hemos llegado al final del programa. Y los muchachos programa, merecen un descanso. El dime. control de la noche. Serán enviados de en otro vehículo de la, de la empresa a su casa. ¿Cómo es? ¿Cómo con es? Con seguridad es, y ¿cómo todo es? incluido. Con seguridad incluido. Serán enviados en los vehículos de la empresa con seguridad y todo incluido. Sano y salvo a su casa. Así es, señores. Nos vemos mañana temprano con eh, Controlando la mañana con Daya Cena y e Ingrid Jorge.